Phoenix level. This music is here. Siendo exactamente las 11:04 de la noche, damos comienzo a esto, que bueno, es la primera vez que lo tiramos por las redes sociales, así que la gente que nos ve normalmente por tanto por los canales de televisión, los que nos ven por los dispositivos y por todo, saben de este programa, de esto que hacemos llamar Trasnochado, así que señores, impresionante la noche de hoy, 29 de abril, 11:05, directamente desde San Juan, Puerto Rico, transmitiendo para todo el mundo en la frecuencia de X-Level y X-Level Media y un montón de repetidoras que andan por ahí, ¿no? Y sin contar las cantidades de páginas web que también tienen el player de X-Level y están usándolo para hacerse compañía dentro de sus sitios. Así que les damos gracias a todos por estar ahí conectado. Para mí es un enorme placer salir a esta hora, un rato, compartir con ustedes, hablar cosas de la vida, hablar de situaciones, de estos momentos que nos tocan vivir, que realmente hace de que se conviertan en momentos particulares. Es enorme la presión que muchas personas están pasando en este preciso momento. Y nosotros, por este medio, por este humilde medio, tratamos más o menos de hacerle compañía, de estar con ustedes y acompañarlos en todo lo que podamos y también convertirnos en un foro para que ustedes también puedan, expresarse y decir su sentir. Porque de eso se trata. Tener un medio y no escuchar a las otras partes, realmente es como que comer un sándwich de jamón sin jamón, ¿no? Así que para nosotros es importantísimo todo esto, ¿eh? Así que bueno, señores, gracias a todos los que están conectados por ahí. Mi nombre es Fisu. Estamos aquí transmitiendo, como dije hace un rato, desde X-Level para todo el mundo, en distintas plataformas, distintos formatos. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que realmente para muchos es tabú, aunque ya en el siglo XXI hablar de esto ya no es tan tabú, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de repente existen tantas cosas liberadas, ¿no es cierto? Como la red, la net, donde uno entra, abre y automáticamente puede encontrar cosas vinculadas al tema del día de hoy, ¿eh? Y el tema del día de hoy, o de esta noche, vamos a hablar del sexo en la cuarentena. ¿Hasta dónde puede llegar el sexo en la cuarentena? ¿Existe el sexo en la cuarentena? ¿Hay sexo en la cuarentena? ¿O ya están harto? Vamos a hablar también de cómo resuelven la situación los amantes y las amantes, porque tienen que estar lejos de su medio repollo, digámoslo de alguna manera. Vamos a hablar también de lo que es el sexo virtual. La función del sexo virtual. Hay países que lo han recomendado, ¿eh? Hay países que han dicho, señores, no jorobemos más, sexo virtual. Y bueno, hay personas que ya han empezado con la práctica del sexo virtual. Sexo en grupo ya no se puede hacer. Hay que cuidarse, hay que estar extremadamente protegido, ¿eh? Así que bueno, yo del otro lado estoy viendo a mi compañera de batalla de hace tantos años, hace tanto tiempo, y que hoy la traigo de vuelta, y si esto queda bien, me parece que a las 2 de la tarde no la traigo más, la empiezo a traer todas las noches. Así que le voy a dar la bienvenida nada más y nada menos que a la señora, o a la señorita, o a la belleza que engalana los estudios de X-Level, y es nada más y nada menos que Maribel. ¿Cómo estás, Maribel? Santo con nosotros.
Hey, mi amor, Pisu, qué Tanto bueno verte, hace aunque sea virtualmente y escucharte. Bueno, te he escuchado cuando hemos hablado por teléfono, pero verte no te había Viste, visto estoy más gordo. así. Tengo la P del ¿Cómo? PlayStation más ancha. Es como que se está ensanchando el logo. Pero mira, pero si no puedes engordar tanto, tienes que tener la energía para eso, precisamente de lo que estamos hablando, de lo que es el sexo, ¿no? Pero qué bueno estar aquí con nosotros, con toda mi gente de X Level, que, wow, yo me fui antes de que la pandemia se convirtiera precisamente en pandemia, me fui de vacaciones y cuando regresé, pues ya no se pudo hacer el programa, ¿no? Trajiste la pandemia. Sí, porque ya entonces tenía que estar en cuarentena doble, la cuarentena por Sí. reglamento y la cuarentena por haber regresado de viaje, ¿no? O sea, que cuidarme para cualquier cosita, pero gracias a Dios estamos dentro de la situación, ¿verdad? Sí. Que está pasando el país, que está pasando el mundo entero, pues estamos bien y no nos contagiamos, no nos contaminamos y nos seguimos cuidando, que es lo más Eso es importante, lo más ¿no? importante, eso es lo más importante. Bueno, muchas personas me están escribiendo que tenés la cabeza cortada. Le digo, tiene el headphone, el cable, es cortito y no Es le que el llega. cable, sí, Y no le porque llega. fíjate, traté de hacerlo con el Bluetooth, pero dijo que sí, que ya no tenía batería. Déjame ver si lo puedo alejar un poquito más, a A ver, ver ahí está. cuánto me aguanta el No, cable, si te, ahora sí. cable, cable, Ahora te sentás más abajo. Ponés el fundillito más adelante y te recostás un cable. poquito en la silla. Así como que Ahora, quédate que te ves ahora. perfecta ahí te ves perfecta. Te ves perfecta. Okay. Aparte, El cable está en el medio, pero ¿qué se puede hacer? bueno, sí. Aparte te digo una cosa, hablar de lo que vamos a hablar ahora y tenerte un poquito recostada, yo creo que viene Así como que, espectacular. okay, Viene así. espectacular, Okay. Mira, estoy cómoda así Pero con el cable. Espérate, claro. mira lo que tengo aquí. Espérate, no te pierdas, espérate. Sí. Ah, ¿qué tenés? ¿Qué Mi tenés? Chardonnay. Ah, ok. Un Chardonnay. Mira lo que tengo yo. Ya lo que tengo yo. Este es Pisu, tú eres tremendo. Este es Pisu, es tremendo. Y fuera de broma, ¿sabes que me la Ay. traje para comérmela antes de hacer el programa, antes de salir en vivo, ¿no? Porque Sí, da mucha cené. energía y las personas que no consumen mucha comida al día, el guineo es una muy buena fuente de energía, te lo dice una Sí. entrenadora personal, ¿no? Ajá. Y te ayuda con el potasio, ¿no? Sí. Este, Hay que ver sí. por dónde se come, por dónde da más energía también, ¿eh? Ojo, Sí. eso también tiene mucho que Ay. ver. Bueno, Mari, vamos a hablar del sexo en la cuarentena, hablemos de eso, ¿eh? Pero lo hablemos Pues a mira. nuestra manera, no lo hablemos ni filosóficamente ni nada. Estamos sentados como amigos que somos, nos Como sentamos y amigos. hablamos y te pregunto, rayo, Mari, está jodido, ¿eh? Porque yo tengo un amante y no la puedo ir a ver y la que tengo en casa no, ya no me atrae. ¿Qué hago, Mari? ¿Qué Mira, hago? mira, tú sabes que hablando de eso, que qué lío, que con los que están en los matrimonios de años, que a veces lo que se ven son 2 o 3 horas en el día, porque cada quien está haciendo lo suyo, tenerse que ver tantas horas al día, yo creo que esto va a traer mucho divorcio para la gente que realmente no se aman o no, ¿verdad? No tienen como que esa química. En vez de traer sexo, lo que va a traer es mucho distanciamiento realmente, porque dice, coño, pero yo tengo que ver a este tipo, a esta tipa todos los días y tantas horas, me cachindé. Es verdad, es Tú verdad. Es sabes, yo complicadito. creo que mucha gente sale al supermercado a dar vuelta por excusa, es para no estar tanto tiempo con la Sí, pareja. pero está mal, porque no puede salir. La persona que sale está rompiendo la cuarentena. No puede salir la Eso. persona. No, o sea, la gente no debe salir, porque en vez de estar hasta junio, vamos a estar hasta mayo, vamos a estar hasta abril, vamos a estar hasta septiembre, octubre. O sea, es necesario que la gente entienda de que no puede salir a la calle. Porque ¿de qué vale que Pero, yo me quede y el resto está en la calle? Entonces, ¿para qué me quedo? Si no vamos a la hora de la verdad, nos enfermamos todos después. la gente no realmente no sigue las reglas. No. Obviamente, pues muchos tienen que salir a hacer sus compras al supermercado o a la farmacia, Sí, ¿no? pero Lo importa, uno, porque uno solo en la familia, no pueden salir yo he todos, visto no. auto, he visto auto con tres hasta cuatro personas, iban No, a los lugares. eso está mal, eso está mal. Bueno, ¿y qué decís que van a abrir Entonces, los malls también? ¿Viste? Piensan abrir los malls. mira, yo pienso, yo si abren los malls, Sí. pues No estamos eso es yendo a del discreción tema. de cada individuo. No Yo si estamos. abren los malls, tú tienes que seguir cuidándote, o sea, no Sí. importa que abran lo que abran, tú tienes que mantenerte firme
en cuidarte a ti, proteger tu familia, ¿verdad? Y mantener el distanciamiento social igualmente. Pueden abrir las playas como en la Florida, que quieren abrir las playas. No sé si las llegaron a abrir. Sí. El que va a la playa, pues está loco, ¿no? Porque tú tienes que cuidarte igualmente. O sea, el hecho de que abran las cosas no quiere decir que tú tengas que salir a la calle despavorado. No, hay que seguir manteniendo. Y si tuvieses la necesidad, ¿verdad? Porque cada individuo tiene una situación diferente, ¿no? Sí. Si tuvieses la necesidad de que tengas que salir porque ya abrieron, pues mira, cuidarte igualmente. Aunque sería, ¿no?, bueno, sería bueno abrir el mall para que todos esos irresponsables que les gusta salir vayan al mall y cuando el mall está lleno, cerrar las puertas y dejarlos ahí. Dejarlos ahí adentro, ¿no es cierto? Para que se respiren entre ellos y mismos. Claro, y ahí queden, y ahí todos. queden ahí, olvídate. Exacto, olvídate. Ahí exacto. Está. Déjame saludar a mi amigo Chabacano, que nos está viendo, mi amigo Chabacano, que es un locutor de radio que siempre estuvo, y en algún momento yo lo voy a convencer y lo voy a traer para que haga. Lo que pasa es que Chabacano es muy heavy en el micrófono, es muy fuerte. Ah, ¿de verdad? Hay que saber escucharlo a Chabacano, porque es duro, pero le mando un cariño, nos está viendo, dice, ¿eh? Saludito, está viendo. Un beso ahí a Chabacano. Está. Bueno, a la gente le decimos el nombre que lo dice todo, porque Chabacano. Imagínate, el Chabacano, un campeón, ahí lo quiero mucho. Sí, muy buen chico. Estamos saliendo por todos estos lados, estamos saliendo en vivo por. ¿Por dónde estamos saliendo? Estamos saliendo por YouTube, estamos saliendo por Periscope, por Twitch, por la página web sobre todo, estamos saliendo por Facebook Live, así que todo lo que escriban se va a ver en pantalla, así que métanle en dedo ahí, nice. Si se animan. Entonces se cambió la página de X-Level, ¿verdad? Que bueno, creo que se cambió la página, no lo había visto. Te cuento, la página de X-Level se tuvo que abrir otra porque alguien reportó la página. No me preguntes el por qué reportaron la ¿en página. ¿En serio? Porque en la página lo único que poníamos eran cosas de nosotros. Pero se ve que alguien estaba aburrido y de repente dijo, uy, pará, esto están empezando a crecer, vamos a reportarlo. Y lo reportaron. Entonces tuvimos que abrir otra. Pero igual ahora la liberaron porque la apelación que se hizo con Facebook, ya la gente de Facebook la liberó y bueno, estamos saliendo. También ahora tenemos dos. Ahora hay que dividir pues las bien, dos. Sí. Dios mío, no podíamos con una, ahora tenemos que pelear con dos. Ahora hay que transportarlos al lado que tú quieres y sí, porque yo estoy deshaciéndome de muchas páginas, porque yo de tantas páginas como que es demasiado. Es muchísimo. De estar compartiendo tanto. Es muchísimo eso de página. Bueno, sí. A toda la gente nos puede escribir, pueden hablar. Vamos a hablar de sexo hoy, ¿eh? Y la traje a una experta en el sexo. A la profesora, bueno. Mira, ya te iba a bautizar, te iba a poner Clitorio Gómez, la profesora Clitorio Gómez. No te voy a poner ese nombre, queda feo. Ay, no, estás tremendo. Yo no soy sexóloga, pero soy bióloga, y entonces me estaba muy curioso ver precisamente las noticias donde decía que, yo digo, ¿cómo puede suceder eso específicamente en un matrimonio? Sí. ¿Verdad? Que vive en su casa o una pareja que conviva, que dicen que eviten el sexo porque pueden transmitir el COVID-19. Y tú dices, pero ajá, tú estás en tu casa con tu esposo, con tu esposa. Exacto. Y que tú no puedas tener tu intimidad sexual con tu pareja porque puede transmitir, porque uno sale a la calle y tú dices, ¿en serio? Eso es verdad, no se puede. No se puede. ¿Y qué hacemos? Mari, ¿qué hacemos? Dime, ¿qué hacemos en esos casos? ¿Qué hacemos? Cuéntame. Mira, pero ven acá, yo digo, esa pareja que vive junta, ¿verdad? Cuando llega a la casa y se desinfecta, ¿verdad? Que se baña y todo eso. Hace la comida. Si es mujer y la que fue a la calle, prepara la comida y tú vas a comer de esa comida. Sí. Entonces, ¿cómo te vas a infectar igual? Entonces, ¿por qué no puedes tener sexo si te hace la comida, si se sientan en el mueble junto a ver televisión? Sí, pero acordate que la comida, en el momento en que se cocina, mata las bacterias, ¿ok? Y el sexo tiene fluidos. Los fluidos están en su salsa ahí. Complicado. Y cuando se sientan en la sala a ver televisión, ¿no se sientan con mascarilla? No, bueno, en verdad es complicado, ¿eh? Es complicado, ¿no es cierto? Se entiende de como que yo vi un como yo vi un meme a ver. De un tipo que fue a ver a la novia, a la mujer, tener sexo. Sí. Y entonces en vez de llevar un condón, llevaba, dije, voy protegido porque llevaba una mascarilla. Sí.
En vez de condón, bueno, se tenía una mascarilla. Bueno, yo ayer te estaba dije protegido. Ayer te dije que el susodicho que se mete un condón. Yo me lo imaginaba. Te lo dije a vos, ¿verdad? Era vos, porque hablé con tantas personas. Sí, a vos te dije que se pongan, para que te vayan a visitar, que se pongan un condón. Pero bueno, nada, ya está. Imagínate. Qué fuerte. Pero no. Volvamos al tema de partida. Esas personas que son amantes y que ya no pueden ver a su amante por las razones obvias, ¿no es cierto? ¿Cómo resuelven ese tema? Mira, ¿tú te acuerdas de las llamadas 1-800? O sea, estás fomentando las llamadas virtuales. Estás llamando. No, en esa época no eran virtuales. Y yo era una nena, o sea, pero me acuerdo de los anuncios que hasta estaban en la televisión los anuncios después de las 12 de la noche que sí. Llama al 1-800 y te sale esta chica diciendo, que tú sabes, hello, oye, y tú sabes. A ver, hazlo, quiero escuchar eso, a ver, hazlo, dale. A ver, voy a llamar al 1-800, somos un 1-800, dale. Yo llamo por teléfono al 1-800, espera, me voy a poner en cámara porque si no queda feo tirarte al medio a vos solita. Me voy a poner en cámara, ahí está, estoy llamando, estoy llamando al 1-800. Okay. Bueno, yo no sé cómo era porque yo era una nena, veía los anuncios, pero me imagino que... A ver, ¿cómo sería? A ver, ajá. A ver, ¿hola? ¿Hola? ¿Qué servicio desea? Así de rápido, ¿qué servicio desea? Bueno, tráeme una pizza con pepperoni. Espérate, si tú estás llamando al 1-800... Sí. Que es una línea de sexo. Sí, sí. Que yo... tú vas a esperar que te... Bueno, claro. pero pará, Mari. Sí, pero si yo te digo hola, vos no me tenés que decir qué servicio desea. Porque realmente me matás el líbido. Se me cae el jibarito. Vamos de vuelta. Ahí, la música funcional. Uy, está la música funcional sonando, escuchen. Ahí está llamando. Ahí está. ¿Hola? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Ahí está. ¿Cómo es tu nombre? Yo soy la chica deportiva. Ah, la chica deportiva, así te llaman. ¿Y porque uh-huh. haces mucho deporte? Uh-huh. ¿Qué tipo de deporte sí. haces? Brinco, salto. Ah, ¿te gusta brincar? ¿Te gusta saltar? ¡Wow! Saltar. ¿Y cuál es tu especialidad? ¿Brincar o saltar? Saltar. Ah, qué pena. Yo buscaba a alguien que me brinque. Pero bueno, no importa. Voy a seguir contigo a ver hasta dónde podemos llegar con esos saltos. ¿Y qué altos? ¿Cuál es tu altura? ¿Cuál es tu altura al saltar? Unos 6 pies. ¿6 pies? ¡Wow! O sea que te gusta saltar alto. Yo salto muy alto. ¿Saltas muy alto? Qué bueno. ¿Y qué más sabes hacer aparte de saltar? ¿Te quedaste ahí? ¿Qué me vas a decir? ¿Tostones? ¿Qué sabes hacer tostones? Mangú. Dios mío. Creo que la línea 800 no es lo tuyo, Mari, ¿eh? Creo que no es lo tuyo. La persona te dice, bueno, ok, listo, gracias, chau, siga ahí. ¡Taxi! Ahí está. Y jodé la empresa. No, jodé la empresa. Dice, votá, para afuera. Pero es que eso era antes. Sí. No, pero digo yo. Sí. Digo, ya todo el mundo tiene celular inteligente, con cámaras y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero el que no lo tenga, pues también con la llamada, ¿verdad? Con su pareja, como tú dices, con su amante, ¿verdad? Sí. Pues me imagino que se llamarán y todas esas cositas que se dicen, ¿verdad? Para llegar, porque tú sabes que hay las dos vertientes. Está la vertiente de la pareja que por el estado que se está viviendo, que no hay trabajo, sí. el estrés de cómo va a pagar la casa, de cómo va a conseguir alimento, esto y esto, el otro, le baja el líbido, sí, ¿no? Sí. Entonces muchas personas... Uno llega cansado.
No, cansado, ¿no? Si está en la casa siempre. Bueno, pero mentalmente, acordate que todo pasa por la mente, todo pasa por la cabeza. Uno se cansa mentalmente y por más que le bailen 20 odalisca desnudo, uno, sí, está bien, okay. Okay. Correte que estoy viendo la tele. Estoy viendo la Comay. Pero entonces, aunque la persona se le baje el líbido, llega un momento, llega un momento porque eso es una necesidad fisiológica. Sí. O sea, el sexo, hay que quitarse el tabú que la gente tiene del sexo de la época de antes, ¿no? Que no, que no se puede hablar de sexo. Hello, eso, yo soy bióloga, eso es algo fisiológico, eso es algo natural en el ser humano, ¿no? ¿Te gusta hablar, ¿te gusta hablar de sexo, Maribel? Bueno, fíjate, no es que me guste hablar de sexo, pero sí hay que hablarlo. Sí. O sea, yo no tengo tapujo porque, como te digo, yo lo veo a nivel fisiológico como bióloga que soy, como conocedora del cuerpo humano. Claro. Y de la fisiología humana. Y es una necesidad. Sí. O sea, eso no se puede tapar como que, ay, como la gente de antes, ay, Dios mío, hablar de sexo, ay, uy. No, eso es algo natural, eso es algo normal en todos los seres humanos. Okay. Y no importa la edad. Viejito, esto, lo otro. Tú no ves a los bebés, las madres que hemos tenido hijos varones, eso es normal porque es algo fisiológico. Tú le cambiabas el pañal al baby y entonces si tú le pasabas el chop para limpiarlo, ¡wipiti! Así. ¡Wipiti! ¿Tú me entiendes? Sí, sí. Sí, porque eso es algo fisiológico, le da cosquillita, es algo normal. Ahora entiendo, porque a mí nunca me dijeron que yo era wipiti. Porque Whippity era chiquitito, pero cuando a mí me pasaban, era como decía, guapata, a rayo, guapata. No, mentira, una broma. Pero eso es algo, una necesidad. Hay mucha gente que ahora mismo tiene mucha presión, tiene mucha tensión económica, y eso pues indiscutiblemente baja el libido. Y como te estaba diciendo ahorita, hay muchas parejas que se dan, ahora es que se están dando realmente cuenta de que no son compatibles, ¿no? Una cosa es que, pues nos casamos, pero uno trabaja una hora y se ven X horas en la noche hasta dormir al otro día y cada quien por su lado. Sí. Pero ahora que están todo el tiempo juntos, ya casi, no se soportan. Bueno, sí, eso pasa. Eso es verdad. Yo dejé, les comento a las personas, que yo dejé ahí arriba el número de WhatsApp para los que se animen a dejar un mensaje de voz. Que nos llamen. Dejen un mensaje de voz ahí. Dejen su opinión y nosotros hablamos sobre lo que ustedes están hablando. Aquí me están escribiendo, el Chabacano me dice, yo vivo solo y estoy... que me el Chabacano dice, yo vivo solo y estoy que me clavo yo mismo. Así que imagínate. Ay, Chabacano, pobrecito. Pero pobre Chabacano. Manuela. ¿Te acuerdas de la canción? ¿Quién cantaba esa canción? No era Nino Bravo. Pero no era Manuela, era... Que Nino Bravo, ¿no? Hay una canción que se trataba de eso, que decía Manuela, que era Emanuel. Ah, Emanuel. Si no me equivoco, era Emanuel. ¿Y cómo? Sí. Usted que es cantante, ¿se acuerda un poco cómo era la melodía? No, yo no me acuerdo. Yo era chico. Pero era la chico, soledad y Manuela, eso es lo que pasa, Chabacano, la soledad y Manuela, entonces, de alguna forma tienes que liberar ese líbido, ¿no? Y de alguna forma. Si tienes tu pareja que no está contigo, en el caso de que no sea un matrimonio, ¿verdad? Que sean estos novios, que uno está aquí, uno está allá lejos, pues hoy en día está la tecnología, ¿no? Y entonces, claro, no es lo mismo que en persona, claro está. Pero el futuro está cambiando y esto del COVID, ahí nos están escribiendo. No tengo los espejuelos. Ahí dice, saludo, chica, estamos vivos, dice VJ. Bueno, DJ, estamos vivos. Todo lo que escriban va a salir en pantalla, chicos. Todo lo que escriban va a salir en pantalla, así que aprovechen y hagan su pregunta, que de acá nosotros la vamos a leer. Sí, cuando estoy mirando para acá es porque entonces lo leo en la computadora, porque es más fácil leerlo en la computadora que en el celular. Ahí está, me dice que Rico Suave me envía saludo a Rico. Rico es mi hermano Rico Suave, el luchador Rico Suave. Lo quiero mucho. Ya en cualquier momento lo vamos a llamar a ver si podemos inventar algo. Fíjate cómo son las cosas. Hoy la tecnología, todo el mundo está usando este formato para comunicarse, la televisión y todo. Y nosotros ya hace más de 4 años, 5 años, nosotros veníamos haciendo esto hace rato, te digo más. Y hacíamos programas
gente en la Florida como Rico Suave en Sky y gente en el estudio, hacíamos programas en vivo. O sea que qué brutal. Bienvenido. Estaba adelantado a la época. Bienvenido a lo que nosotros ya hacíamos. Gracias, sí, gracias. Sí, ahora la gente está copiando. No, claro, porque lo ven como una necesidad cuando X Level lo hacía ya como algo normal. Sí. ¿Eh? Ahí está, sí. Dice, ah, bueno, sé la historia completa, dice BJ, bueno. ¿Ah? Bueno, ahí están escribiendo que sabe la historia completa, bueno, yo no sé qué historia completa sabrá, bueno, le enviamos un cariño. ¿Qué historia? ¡Ay, Cristo ahí santo! Está, yo me quedo hablen, ahí, yo me quedo, hablen o callen para siempre, la historia completa, porque todo el mundo, todo el mundo conoce una historia. Cada quien tiene una situación diferente. Claro, todo el mundo conoce una historia, la realidad es esa, ¿eh? Así que bueno, ahí está, si conoces la historia, ahí tenés el WhatsApp, deja tu mensaje de audio, de voz, y nosotros lo pasamos al aire y escuchamos. Y no lo vamos a escuchar previamente, ¿eh? Así que vamos por ahí. ¿Lo vas a tirar así? Sin escuchar, así nomás. Nosotros, vos sabes una cosa, que cuando uno tiene la conciencia limpia, tira las cosas así como viene. Si uno sabe que... Bueno, tú la tienes limpia, pero tú no sabes lo que te van a tirar por ahí para abajo. Ah, bueno, está bien. Sí, ese es el precio que paga una persona que se expone normalmente, es la realidad, ¿eh? Es la realidad. Pero bueno, volvamos al punto inicial de la charla, porque terminamos hablando de la Manuela y como siempre, como en nuestros programas, empezábamos un tema y terminamos hablando del Circo Soleil, ¿no es cierto? Somos versátiles. Sí, sí. Vamos a ver si esta vez podemos mantener el punto. Por ejemplo, el tema era, ¿qué es lo que hace un amante al verse alejado de su otra parte en esta cuarentena? ¿Cómo resuelve el tema? Amante hablo, ¿eh? Amante. Que o tiene, sea, que están viviendo aparte. Sí, que ella tiene esposo y él tiene esposa. ¡Ah! Esa está fuerte. ¿Tú te imaginas? Ya no nos podemos dar la escapadita. No nos podemos dar la escapadita. Mi amor, me voy al supermercado a ver qué encuentro para la comida. Y mentira, nos íbamos por ahí. Voy a cargar gasolina y tardaba 2 días en cargar gasolina. ¿No es cierto? Pero ve acá. Y si esa mujer o ese hombre se escapa, sí, y se queda en su carro llamando a su amante. Sí. Ah, bueno, pero lo tiene que hacer en el carro y ella lo tiene que hacer en el carro y no eso, era tampoco. Y eso levanta sospecha también, ¿eh? Y eso también levanta sospecha. Sospecha. Ahora imagínese, usted está en pareja y agarra y le dice, mi amor, voy un ratito a la puerta a tirar la basura. Dame un segundito que aprovecho y saco a los perros. ¿No es cierto? Y usted sale. Y el hombre tampoco puede hacer nada. Y el hombre adentro se queda pensando, ok, ya van 10 minutos a sacar la basura, 10 minutos a sacar a los perros. Y después el tipo dice, pero nosotros no tenemos perros. ¿Cómo resolvemos chavado, ese punto? El pobre está chavado. ¿No es cierto? Sí, te jodió ahí bien duro. Y ahora viene la parte de la satisfacción, de saciar el placer carnal que esos amantes tienen. ¿Cómo lo resuelven? Porque ya no se pueden tocar, no se pueden ver, no se pueden encontrar. Pero estamos hablando de que tienen... Videollamadas hacen así. No, pero si tienen una pareja, porque si son amantes, sí, que están casados, pero tienen una pareja, es lo que estoy entendiendo que tú dices, ¿no? Sí. Entonces, es un poco difícil, a menos que le diga, bueno, me voy a bañar, y tú dices, diantre, pero lleva una hora bañándose. Sí, y se llevó el celular para bañarse. Es de la única forma. Sí. Llevó el celular para bañarse. Dice, todos los días se baña una hora. Y eso que van al baño a hacer el número 2, a hacer popó, y tardan 45, 50 minutos. Esos son que se ponen a leer noticias ahí en el celular y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, ahí está. Estoy aquí escribiéndole a las personas, porque me están escribiendo por el hay un montón de gente que me está viendo y les estoy escribiendo por el, señores, entren al WhatsApp de la emisora, no al WhatsApp personal mío. Están entrando. Dios mío, pero ahí está. ¿Usted ha entrado al baño por mucho en esta cuarentena o después de las vacaciones quedó bastante bastante saciada que no necesita entrar al baño? Bueno, porque uno cuando va a vacaciones aprovecha. Yo me gusta bañarme mucho y como hago ejercicio, sí, me baño mucho. ¿Usted se baña mucho? Y cuando se baña, sí, ¿qué parte higieniza más?
Todas simultáneamente. ¿Todas? ¿No tiene toda. una claro. preferida? ¿Una preferida no tiene? No, todas por igual, todas por igual. ¿En serio? A mí me gusta. Es importante. La parte preferida mía son las axilas. Me encanta enjabonarme las axilas y estar con la esponja mucho tiempo. Siento que me gusta, que me relaja las axilas cuando me baño y es la parte más cool. Que te preocupa. No que me preocupa, sino que más me atiendo, me gusta. Sí, porque uno tiene que estar oloroso y las axilas si no se bañan bien, ya es tú cierto. Sabes. Y aquí en Puerto Rico que hace calor es inevitable a veces. Claro. Hay gente que no se lavan bien las orejas también hay que lavarlas. Bueno, pero sobre todo eso, recuerden que si usted, aunque se lave las orejas, al ratito ya tiene ese quesito, el olorcito a quesito atrás, porque aquí se suda mucho, claro, y la grasitud genera eso, entonces uno tiene que estar constantemente. ¿Usted de usar crema? Yo siempre termino de bañarme y uso diferente. Digo, tengo mis cremas, Maribel y Silhouette. Sí. Y yo siempre me encantan las cremas. Ajá. Yo soy bien metódica en eso, bien metódica. Sí. ¿Y usted se encrema sola o la encrema a alguien? Bueno, yo me encremo sola. Por lo general siempre me encremo sola. ¿Nunca la han encremado? No, nunca. Saludos, Maelo Martínez. Ahí no, está. Nunca me he encremado, fíjate. No sabe lo que se está perdiendo. No sabe lo que verdad? Se está perdiendo. Le estamos tirando tips al susodicho, a ver si se da cuenta. a ver si aprende, si está mirando. Ay, ay, ay. Ay, Cristo. Bueno, lo dejo ahí ese tema lo corto ahí. Bueno, volvemos. ¿Cómo resolvemos los amantes? Vamos a darle tips a los amantes para que puedan encontrar una solución para poder resolver ese punto. Bueno, que se metan al baño y dice, bueno, hoy yo voy a hacerme un spa, digo yo. ¿En el baño? Ajá. Pues, en la casa. Y la mujer está cada rato golpeando, pum, pum, pum. ¡Ey, necesito el baño! ¿Qué hace? Los chicos, ¡pa, me estoy cagando! ¡Pa, abrí la puerta! ¿Y cómo? Y el hombre no tiene paz. No tiene paz. Lo mismo le pasaría a la mujer, porque si tiene hijos o si tiene el marido, y si el marido llega a sospechar y empieza a darle seguimiento, porque tanto el hombre como la mujer cuando empieza a sospechar de movimientos extraños, bueno, no sé. Eso es triste. No sé tanto el hombre. No sé tanto el hombre, pero las mujeres tienen un sensor que cuando algo no anda bien, empiezan con el a rastrear. Es increíble. Que las mujeres somos muy inteligentes. Pero es increíble. Uno puede estar en otro país hablando por teléfono. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Y la otra. Pe, 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 y uno hace con los ojitos. Oh, nada más hace con los ojitos. Y del otro lado dice: ¿por qué pone los ojos así? Pero qué coño. Pero saben todo. Saben todo. Hasta en una llamada se dan cuenta los gestos que uno hace. Ay, ay, ay. Es verdad, es terrible cuando empiezan así. Bueno, yo voy a tratar a esta charla de sumar, déjenme ver, que voy a tratar de sumar a una persona para que también nos dé un poquito más de luz a todo lo que estamos hablando. Que tengo entendido que tiene más conocimiento. Sí. Vamos a ver si lo puedo traer. Usted no se asuste si ve a alguien ahí al lado suyo. Se me fue. Ahí está. No me toque los botones que se me cae. Mira mi mano. Ahí está. Así que vamos a hablar con alguien que realmente entiende de esto también, y vamos a ver si lo podemos traer un poquito a la charla. Y ya lo tenemos por ahí que se está conectando. Déjeme ver. Así que mientras tanto a todos les decimos, pueden dejar sus mensajes por ahí, pueden llamar al mismo número. Vamos a estar aquí en vivo y nos pueden llamar al mismo número. También les decimos de que si quieren dejar escrito lo que ustedes quieran, estamos saliendo en todas las redes sociales. Todo lo que ustedes escriban se va a ver en pantalla. Así que, qué bueno. No tengo cámara de la otra parte. Dame cámara, el doctor Corazón. El doctor Selástraga. Bueno, Selástraga o Selatraga. Bueno, algo de los... Ay, qué fuerte. Bueno, ahí está. No tengo cámara, no te veo. Y bueno, seguimos nosotros mientras la otra persona trata de solucionar su problema. Lo tenemos ahí, pero no lo tengo activo visualmente. Así que, a ver,
A ver, está tratando de conectarse. Lo voy a desconectar. A ver, déjeme ver si lo puedo desconectar a él para volver a llamarlo. Déjeme ver. Remote. A ver si está bien. Ahí está, ya lo saqué. Lo voy a traer de vuelta. Lo voy a traer de vuelta. A ver si lo podemos colocar. Ahora creo que lo vamos a poder agregar. Eso es. A ver si ahora se suma. Vamos para allá. Bueno, ya estamos en vivo. Recuerden que esto, más que nada, es lo más informal que podemos hacer y la idea es... Está chulo, esa vamos es mi idea, hablar, sí, natural. Sí. Vamos a hablar, claro, esa es la idea. Bueno, ya déjenme ver que ya tengo ahí al doctor. Lo tengo ahí. Déjenme que estoy tratando de acomodar todo para que podamos salir todos juntos, para que nos podamos ver todos. Este es el 8, vamos para acá. Uy, Dios, cómo vino esta parte. Ay, ay, ay. Ah, Dios ay, mío. Ay. Bueno, ahí está, ahí está. ¿Cómo anda, doctor? Está con el látigo a full. Tomá, guacha. Tomá y gozá. Tomá. Ay, ay, ay. Dios mío. Bueno, este hombre que usted ve aquí es un experto. Es un experto en la parte sexual. Aunque usted no lo crea. Veo que viene con un látigo. Tiene un látigo. Ay, sí. Cristo. Tiene un látigo y sabe mucho del sexo. Le vamos a preguntar, ¿cómo hacemos? La charla, el punto es este. ¿Qué hace un amante hombre, un amante mujer para encontrarse o poder apalear sus deseos carnales en esta época de cuarentena? ¿Cómo lo hace sin levantar sospechas? Porque ese es el punto. Hay que mantener el anonimato. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ante todo, buenas noches a todos o buenas trasnoches. Buenas trasnoches. Me voy a presentar. Soy el señor Von Drake del Soxo. Uy, rayo. Von Drake. Von Drake del Soxo. Sí. Y esta noche es una noche candente para hacer naughty stuffs. Ah, ok. Bien. Ay, Maribel, usted no se asuste que usted es una niña joven, tierna, es una chica virgen. Tenga cuidado con ella que todavía no conoció, no le vio la cara a Dios. Ella todavía está... En la, sí, edad, claro. En la edad de merecer. Fíjese, está tomando juguito de manzana. Mire, nada más, es tierna. Juguito de manzana. Estoy con mis pastillitas azules para estar a tono al programa. Al tono a la charla. Claro. De las viargas. Rayo, está bueno. Viarga, estás con viargas, ¿cómo va a ser? Dios sí, mío. Las ricas viargas que me las tomo así, una, dos, tres, cuatro. Ahora, no hacen nada. Te voy a preguntar, Maribel, si usted tiene un encuentro con un caballero y el caballero le dice, ¿me esperás un momentito? Y cuando sale del baño sale todo súper poderoso y fue porque tomó esa pastilla. ¿Cómo reacciona usted? Bueno, yo creo que ya eso, al principio cuando eso salió, yo creo que la gente se escandalizaba más. Sí. Si sucediera ahora, es algo, yo no lo veo mal, lo veo como algo, ¿verdad? Si pero una persona, no te da miedito de que un día justo no haya pastillitas. Supongamos que es una persona a la cual vas a empezar a frecuentar porque decís, bueno, uy, tiene buen aliento, no huele axilas, y todo lo que pueda sumar para que uno diga, bueno, repito, ¿no? Y de repente justo hoy, ese día, vos estás en esos días que por ahí, viste, que uno está, todo nos pasa. Aunque para nosotros los hombres en cierta edad ya no funcione, pero igual, acá, viste, todavía algo funciona. Y bueno, y no está la pastilla. ¿Qué haces? Si no está la pastilla. Bueno, si no está la pastilla, o sea... Pues, ¿qué te digo? Si no se le levanta con todo lo que tú le hagas, imagínate tú, al pobre hay que llevarlo al cementerio ya con todo ahí. Hay que soltarlo.
Bom, empiezan los latigazos, Bom, empiezan los latigazos. Eso merece dos latigazos, hombre, claro. Ay, ahí está, seguro. Métale latigazo, hombre, si no se levanta con todo lo que ella le hace, fíjese. Dios mío, aquí me están diciendo, y qué pena que no la tengo cerca, pero aquí me están diciendo que el zipper está muy arriba. Habría que bajarlo un poquito más. Y qué pena que yo no estoy ahí, porque la gente que ve el programa con Maribel saben que por poco yo la desnudo en vivo. Yo le saco todo. Así que, Maribel, hágale caso a las personas. Bájese por lo menos tres puntitos. No, un poquito. Tres puntitos más. Tres puntitos. Vas a romper ese cualquier momento. Tres, un poquito. Se va a romper. Que se vea. Ahí está. Le baja uno y le sube dos. No, pero a medida que vaya transcurriendo lo que estamos haciendo, Maribel, le vamos a ir obligando a que baje un poquito más. Estén pendientes a eso, ¿eh? Que de paso que diga el clima. Ay, que diga el... está bueno eso, Mari. No se me había ocurrido ponerte a que digas el clima, ¿eh? La temperatura en Puerto Rico es de 81 grados. Dilo, a ver, dilo. Te pongo la música, a ver, dilo. La temperatura en la noche de hoy es de 81 grados. Está despejado el cielo. La luna está llena. Ahí está. ¿La luna está llena de qué? Yo creo que lo que está los hombres tienen los llenos. Necesitan urgente un consuelo. Hablemos del sexo virtual. El sexo virtual ahora. Pero no terminamos con el tema de los amantes. Bueno, sigan, ahora... bueno, porque nadie desplaya más el tema. Bueno, vamos con los amantes. No, lo que pasa es que, bueno, yo acabo de empezar y como que me estoy poniendo. Es como cuando entras a una discoteca y vos empezás a mirar qué cosas, viste, que hay, que no hay. Te climatizás. Yo exacto. Ya entré en clima, con ya esta está, bajada ya estás de, en clima. De cremallera. Perfecto. Claro, la bajada de zipper, como le llaman aquí al cierre, a la cremallera, ya eso motivó a que los temas empiecen a fluir. Así que, ¡bom! Métale mano ahí, dele. Tema de, amante, de los amantes. Amante. Primero, principal, es importante saber que la otra persona puede tener un amante si uno la tiene, ¿no? Está bueno de que tanto hombres como mujeres podamos tener amantes. Es una necesidad. La realidad es que la monogamia cada día tiene menos presencia en el ambiente global. Hay un deseo, todos queremos exclusividad, pero no todos la proveemos. Entonces, a la hora de salir a hacer nauguiteadas, que es una palabra que viene de la palabra nori, noriteadas, hay que tener un poquito de como aprendidas las rutinas previas. Hay que hacer rutinas previas. Si uno se acuesta todos los días a las 10 de la noche, no esperes que un día te vas a aparecer en tu casa a las 3 de la mañana, porque es sospechoso. Entonces, lo ideal es, mi consejo como conocedor de pirateadas, es que te acuestes todos los días a las 3 de la mañana. Pirateada, ¿cuánto hace que no escucho esa palabra? Hombre, es que es verdad, es que hay el experto Bon es pirata. Y para un argentino, un pirata es que hoy está con una, mañana con otra, pasado con otra, o en el día está con tres a la vez, ¿no es cierto? O sea, a la mañana, a la tarde y a la noche son tres señoritas diferentes. O sea, ese es un pirata. Sí. ¿Eh? Sí, así que... normalmente son señoritas cisgénero. ¿Qué es cisgénero? ¿Qué es cisgénero? ¿Qué es eso? Lo opuesto a transgénero. ¿Tú te identificas como mujer? Claro, soy mujer. ¿Y naciste como mujer? Claro. Eres cisgénero. Ok. El Viagra, Viagra, el Viagra, escúpelo. Dios mío, esto está brutal, hombre. Pero... Esa es una terminología nueva para mí, no había escuchado eso. Mira, Maribel, yo te ayudo, colaboro con el ponerle un poquito de erotismo a la noche. Ajá. Dale, ¿cómo?
Uy. No, no sé si se nota. Yo porque me veo justo donde estoy yo, termina la computadora. No, pero está saliendo bien, está saliendo bien. Usted no se preocupe, Bom. Está saliendo precioso, está saliendo precioso. Ay, ay, ay. Dios mío. Yo creo que después de esto nadie va a ver mi programa. No. Después de esto, el reportaje que teníamos el viernes, yo creo que se suspende. Dios mío, bueno, para la gente que no lo conoce, el señor Lucas Gordon está con nosotros, ahí está compartiendo y está animando un poquito la noche. Y quería traerlo a Lucas por el hecho de que Lucas durante mucho tiempo ha hablado y ha pertenecido, incluso pertenece, ¿no es cierto?, a muchas comunidades y apoya a muchas comunidades en lo cual tienen que ver con la parte sexual y todas esas cositas, y él siempre tiene unos conocimientos extras que a veces los míos son escasos, porque yo simplemente soy un chico de hogar, yo no salgo, yo lo único fálico que he visto en mi vida es esto, que lo tengo aquí en la mano, y ahí quedé, y nada más. Pero Lucas no, que es un chico de mundo. Yo soy un chico de hogarcho con sí. Una, hogarcho con otra. No se conoce el término aquí, así que lo puedes decir con calma. Y se entiende de que garchar vendría a ser una... Es la palabra más usada en Argentina como para decir fornicar. Ok. Ahí está. O sea que tú no eres monógamo, tú estás brincando de charco en charco, por decirlo así. Yo soy poliamoroso, no soy monoamoroso. Ok. Poliamoroso, me gustó, ¿eh? Me gustó, poliamoroso. Rayo. Poliamoroso. Dios mío, está bueno eso. El término poliamor viene de poli, el griego... Él está como las abejas para polinizar en cada lugar. ¿Para qué? Polinizar en cada lugar como las abejas, ¿no? Ah, mira. ¿No viste? Colonizar. A ver, yo lo voy a dejar hablando a ustedes. Polonizar. Hablando a ustedes solito. A ver, conversen ustedes. Ay, a ver. No estés huyendo. No, yo estoy. No, huyendo. Usted sabe que a mí me gusta estar en off. Yo me siento más cómodo estando en off. ¿No es cierto? Es como que fluyo mejor. Así que okay. ahí tienen, bueno, ahí como lo pueden ver a Bom o al señor Lucas, tiene ahí su pecho con algo de vello. En el pecho, algo de pelos. Aquí en esta parte del Caribe los hombres con pelo no son muy bien vistos, pero en otras partes del continente sí. Aquí, por ejemplo, los hombres por naturaleza se depilan, se quitan todos los pelos de las piernas, de las espaldas, del pecho. Pero hablando de eso, espérate, Pisu, para no desvirtuarnos del tema que estamos hablando del sexo en tiempos de coronavirus. Vamos a hablar de eso. A Lucas, que le gusta estar de lugar en lugar, ¿verdad? Porque él es poliamoroso. ¿Cómo entonces él le hace? Porque tú no puedes estar yendo de casa en casa ahora mismo. ¿De qué forma entonces lo haces? Mira, en este momento voy apenas a una sola habitación. Es todo lo que tengo. No hay mucho para elegir, claro. No, yendo de la cama al living, que es un tema muy famoso, hasta ahí nomás, hasta ahí llegué. A veces en el baño, así un cortito de 15 furiosos segundos. ¿Usted se toca en el baño? Por 15 segundos nomás. ¿15 segundos? Sí, no, para el rayo. Para el segundo 14 no estoy en pleno clímax, ya está, ya tengo que dejar el baño. Ahora yo pregunto, le pregunto a ambos, masturbarse a esta edad, a la nuestra, a edad adulta, ¿está mal visto? ¿Está bien? ¿Está mal? Hay personas que tienen pareja y se masturban. Es que cada relación es independiente. La masturbación no tiene edad. La masturbación puede comenzar en la niñez, en la adolescencia, y no tiene un término para tú decir, pues a X edad yo no me puedo masturbar. O sea, eso es algo que es inherente de cada persona, de cada ser humano, ¿no? Y es algo fisiológico normal, que tampoco puede verse algo como que un tabú, uy, se masturba, ¿no? Eso es algo normal. Ahora, lo que no puedo entender es que si tú tienes tu pareja a tu lado,
contigo durmiendo que tengas que masturbarte si tienes a tu pareja, a menos que tu pareja te rechace, ¿verdad? Que ya esos son otros 20 pesos, como decimos aquí en Puerto Rico. Como tercera opción, decís, uno dice, bueno, ¿para qué voy a salir a andar con otra persona si con una pajita la engaño? Claro, como decía Cani García, mi amigo en el baño. Entonces, para tú coger enfermedades en la calle, estar brincando de un lado a otro, tienes tu amigo en el baño. Eso es algo normal y no hay por qué ser un tabú, ¿no? Eso. Ah. ¿Qué tan seguido debería ser algo hoy por hoy en época de coronavirus aceptable a la hora de entrar en tocarse a uno mismo? Vamos a decir, a mí la palabra masturbación me perturba, porque perturbación, masturbación para mí es una perturbación de los genitales. Sí, me turba, a mí también me turba. Hay el otro. Sí, a mí me turba mucho esa palabra. Y hay días que a veces que estoy más turbado que nunca y por eso casi no la quiero usar, ¿eh? Verónica Samayoa dice, masturbarse es un desahogo para nosotros, para nosotras las solteras, dice Verónica. Muy bien, Verónica. Verónica, podemos ayudar si es necesario. Podemos colaborar un poquito, claro, Vero, ahí está. Así que, ay, por Dios. Sí. Verónica ya sabe que está Lucas ahí, dispuesto a todo. Sí, él va a todo. Así que, qué bueno, entonces masturbar, la palabra masturbar queda feo. Hay que decir. A mí a mí me gusta tocar. Bueno, vamos a decir la palabra autosatisfacerse. Es muy larga, ¿no? Tocarse. Pero a mí me queda bien por lo larga. Bueno, pero sería mejor, yo me toco una vez al día, dos veces al día, el me toco, creo que queda mejor, ¿verdad? Autoestimulación. Pero no es muy largo. Es igual que autosatisfacerse, aló. Sí, es muy largo. Claro, la estamos usando, pero nada, el tocarse es algo natural. Sí. ¿Eh? No. Ahora, exacto, eso le iba a preguntar, la cantidad de veces, Maribel. Puede volverse a una enfermedad, ¿me entiendes? Adictivo. Entonces, pero eso es relativo de cada individuo. No lo digo yo, ¿verdad? Lo dicen los expertos, los sexólogos, ¿verdad? Que como la doctora Nancy Álvarez y otros sexólogos que he escuchado, dentro de lo que es tocarse la misma persona, es algo normal, pero hay que ver si ya tú lo tienes como algo, no te rías, Pisu. Si tú lo haces, te muestra la risa. Yo no puedo. Si lo haces demasiado veces, puede llegar a ser algo ya enfermizo, inclusive si teniendo pareja que está viviendo contigo, y sí, lo haces constante y prefieres autosatisfacerse que tocar a tu pareja, entonces ya hay un problema, ¿entiendes? Porque entonces vas a sentir más placer con autosatisfacerse que estar con tu pareja. ¿Y qué pasa si tu pareja justo se coció la parte de ahí abajo porque no quiere hacer nada? Uh-huh. Bueno, pues ya esos son otros 20 pesos, pues ya tienes todo el derecho y dices... masturbarse es necesario cuando no hay otra. No, eso es normal. ¿Qué te digo? Pues bueno, si tu pareja no te quiere, o tienes dos opciones, o cambias de pareja, ¿me entiendes? O buscas una solución, porque una pareja que no quiera estar íntimamente contigo, que eso es parte de la relación, ¿no? La intimidad. Pues entonces, una pareja que no quiera estar contigo íntimamente, pues hay que ver, como tú dices, pues como dice Fiso, si tiene un amante, ¿no? Que tú no le gustes, pues entonces, ¿qué haces ahí? Sí, a mí, por alguna razón, mi amante no gusta de mí, no sé qué pasa. No, pero esos son amantes, eso no. No, porque tú tienes múltiples amantes, entonces ya ahí tú no tienes problema. Muchas. Porque si no es una, es la otra, ¿me entiendes? Que te soluciona, sí, el problema, te soluciona la situación. Tengo 7 hijos. Ay, mi madre. Pocos tienen. Yo conozco a uno que tiene 14. Pará, yo conozco uno que tiene 40 y lo conocemos ambos. Ah, ¿de verdad? A rayete. ¿No te acuerdas de uno de los hermanos Kenton? Que tenía... ¿De verdad? ¿No te 40? ¿No te acordás que la otra vez lo dijo cuando estaba con nosotros?
que él dijo que él a todos sus hijos los atiende y a sus mujeres cuando empezaban a jorobar con esto y le decían, mira, estoy embarazada, le mandaba el representante con un cheque de tanta plata. Ay, Dios. Lo dijo mío. En vivo, en nuestro programa. Yo borro, se me olvidó eso. Pero eso de que atienda a sus hijos ya sí es bastante extremo. Sí. Yo nunca atendí a mis hijos, solo a mis mujeres. Ah, okay. Óyelo. Ay, Dios mío, pero óyelo. Bueno, hoy hablamos de la masturbación. Cristo. La pregunta que hago, y la dejo ahí en pantalla para que la gente se anote, lo pueden hacer también por Sky, ¿eh? Por Sky. Dale, Verónica. Llama. ¿Cuántas veces es razonable masturbarse al día, o a la semana, o al mes? Lucas. ¿Qué es eso? ¿Cuatro? ¿Cinco? Tenés un dedo escondido. Es West Coast. Gente de West Coast. Ah, la gente de West Coast. Ok. Una vez a la semana. Una vez a la semana nada más es bueno masturbarse. Ok. Maribel, ¿usted qué cree? ¿Cuántas veces es razonable masturbarse? Mira, te soy honesta. Realmente yo no puedo determinar. Es que tú no puedes determinar el número porque eso es relativo a cada persona, ¿verdad? O sea, Maribel, ¿eres boricua? Boricua, sí. Tengo una parte de sangre dominicana, pero soy boricua. ¿Representas a la pasión boricua? Claro. Ya está. Se están riendo. ¿Con qué van a venir? No. Porque no hay que preguntar. Veo a Pisu por allá, muerto a la risa. No, yo estoy expectante. Estoy como el león, agazapado. Pero y esperando. Pero yo veo a Lucas como el de Fifty Shades of Grey, tú sabes, ahí con... Ahí está. Verónica dice que está de acuerdo contigo, Lucas, ¿eh? Está de acuerdo contigo. Verónica. Ah, pero hay personas que de repente tienen necesidad fisiológica de hacerlo más seguido que una vez a la semana. Por eso, que eso es relativo. O sea, tú no puedes poner un número determinado de acuerdo a la situación, ¿verdad? Uh-huh. De cada persona. Sí. Yeah. No todo el mundo puede tener la misma intensidad. La misma necesidad. Exacto, vaya. Exacto. La misma necesidad fisiológica. Sí, porque todo depende de la cantidad de hormonas que te recorran el cuerpo. A los 20, unas 5 pajitas al día podría ser algo normal. Que ha pasado. Sí. A los 60... Solo una y adentro del vaso para tomar agua. Pajita vendría a ser sorbeto. El sorbeto. Sorbeto. Ay, por Dios. Dios mío, pero en verdad, ¿masturbarse seguido crea adicción? Voy a cambiar ese la pregunta. Es el problema. Crea adicción. Eso, volvemos a lo mismo. Todo depende por lo que... Cada cuerpo es diferente, cada cuerpo siente diferente, cada cuerpo vibra diferente. Ajá. Cada pito vagina siente diferente. Me encanta porque pone ese perfil griego y lo tira ahí y lo clava. ¿Qué mira? ¿Qué está mirando? Cuéntenos qué está mirando, que mira para el costado. Hace un comentario y mira para el costado. Dígame qué está viendo. Yo creo que le está viendo Fifty Shades of Grey. Sí. Mira para el costado. Ay, Dios mío. Pero ok, sí. ¿Crea adicción a masturbarse mucho? No. Para resumir, todo lo que no te genere daño está bien. Y bueno, ya voy a ni hablar a tercero, ¿no? Pero todo lo que no genere daño. Si te querés hacer 5 manolitas al día, está bien. Si es una al mes, está bien. Si vas a hacerte 5 manolitas y eso va a impedir que trabajes, por ejemplo, porque estás pensando en tener sexo, ya es un problema. Si mirá, haces 5 manolitas, magdalenas, y... te va a doler las partes genitales, ya puede ser un problema. Hasta ahí, la cantidad no es adicción. Ok, pero uh-huh. Hay personas que después de tener varias,
les produce alguna molestia, algún dolor, alguna cosa rara, y aún así insisten y siguen. Es como que de repente, es como la droga, ¿no? Es que la droga, a veces uno dice, esto hace mal, la voy a dejar, y al otro día van y la agarra. Y con esto pasa exactamente lo mismo. No, me voy a buscar una chica, no quiero saber más nada de esto, y en cuanto está solito, ve una chica en la tele, o qué sé yo, no sé, se roza con... No se azote, no se azote. Mira, no se azote. Está azotando. Le gusta que, es que a él le gusta el sexo duro. Para que sí, usted como, lo sepa. Como eso es sodomasoquismo. Sí, ¿no? Sí. El sodomasoquismo, a él le gusta. Sí, sí. Solo, esto es solo masoquismo. Solo. Esto no es sodo, es solo. Dios mío. Y esas personas, oye, bueno. Esa es buena, porque lo que le gusta el sodomasoquismo que están solos. Exacto. Ahí tienen problemas. Ahora esas personas que están solas, como Chabacano, que estaba diciendo que él está solo y está tan desesperado que se la mete él mismo. Por ejemplo, la masturbación es una solución maravillosa, barata y sin riesgo, ¿o no? Obvio, es bastante económica. Ahora, aclaremos que yo, es muy raro que piense en sexo. ¿Usted no piensa en sexo? Ajá, óyelo a él. Ahí está, Verónica. Un hombre que es poliamor y que no piensa en sexo. ¿En serio? Verónica dice, yo pienso en cuanto más lo haces, más quiere. Y si no lo haces, ni te acuerdas, déjame que siga leyendo aquí. Ni te acuerdas, es lo que ella piensa, dice. Así que, bueno, es verdad. Cuanto uno más lo hace, es cuanto más deseo tiene. Eso es cierto. Por eso hay matrimonios de muchos años que ya prácticamente ni se tocan, pero tampoco se desean, porque ya eso es como que cuanto menos lo hacen, ya es como que eso se apaga, ¿verdad? Exacto. Y yo creo que el problema pasa por eso, lo que dice Verónica. Por eso es que muchos matrimonios ahora con esto de estar tantas horas juntos en el hogar va a traer mucho divorcio, créeme, ¿me entiendes? Sí. Porque si ya estaban distanciados de por sí, había una frialdad en el matrimonio, y se veían apenas algunas 6 o 7 horas y básicamente ya era la noche. Ahora está el 24 horas del día juntos. Es peor, ¿entiendes? Para ese tipo de personas es peor, ¿entiendes? Sí. ¿Y por qué no intentar ser mejor persona y tratar de conllevarse? ¿Por qué tiene que haber ruptura? Porque lo que pasa es que el amor no es así, ¿entiendes? ¿Cómo es el amor? El amor es una química que tiene que haber con esa persona, ¿no? Y más si tú te casaste con esa persona, pero el amor, si no lo vas... ¿Y si no te casaste? Bueno, igual, porque pueden convivir, pero me refiero, o sea, que tú lo tienes que ir fortaleciendo todos los días, tienes que ir, ¿verdad?, cultivándolo todos los días. Entonces, muy bien. Y si dejan que se marchite y que se enfríe y no lo solucionan a tiempo, va a ser muy difícil rescatarlo, muy, pero muy difícil, y ahí es que entran los amantes, como estaba por diciendo eso, al principio. Vamos a hacer esta comparación escatológica entre el amor y la pareja. Y los aviones. Vamos a agregar los aviones. Los aviones también. Los aviones, a rayete. El amor es como un avión. Ajá. El despegue es esa sensación de... te lleva, es como ir en la montaña rusa y arrancas. ¡Bum! Te tira. Pero después hay que subir. Y es un esfuerzo. Conocerse. Conllevarte. Ceder. El amor llega a un punto de altitud como el avión. Alto. Hasta acá, mirá, hasta donde termina el cuadrito. ¿A dónde termina qué? ¿A dónde termina? Acá, el marco. No me da más el cuadrito. El si cuadrito, él llega hasta ahí. Si el cuadrito, yo subo la mano, si no, no. Hasta acá, es que hasta acá la voy a dejar. ¿Eh? Hasta entonces, ahí el amor está acá. Acá, más o menos, calculo, año y medio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el año y medio? A ver, ¿alguien sabe? ¿Qué pasa en año y medio? Cae. Como los genitales de un hombre de 65 años. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacer la gente? Cuando está acá,
y hace así, mira el avión, así. Y uno lo tiene que levantar de vuelta, así acá. O sea, tiene que aprender a pilotear su avión. Exactamente, pero claro, siempre. Siempre, siempre. Siempre el avión tiene que estar acá. Ok. En esta línea de acá, donde termina el cuadrito. Sí. Porque en donde baja un poquito, hace así, mira. Oh, ok. Bueno, y ahí es donde la gente sufre y las parejas mueren. A diferencia de lo que ustedes están hablando, yo creo de que el amor, la pareja, es como un carro, como un auto, ¿ok? De avión a carro, ¿ok? El carro, la pareja es el carro y la gasolina es el amor. Ahora, si a usted se le acaba la gasolina, ¿qué hace? ¿Abandona su auto y va y busca otro auto? No, va a buscar gasolina para ponerle a su auto, ponerlo en marcha y continuar su travesía. Pero tú lo dijiste, porque hay el interés de buscar gasolina. Si ya no hay interés de ninguna parte, entonces ya no. Ya es un problema. ¿Eh? O los fines de semana podés montar una moto. Esa es buena también, ¿eh? Una motoneta nunca viene mal en un momento tan difícil. O en un yate. Bueno, me estaba yendo fuera de cuadro. Ahí está, ahora hágalo ahora. Mi nariz griega había salido del cuadro. Sí, estaba entrando el cuadrito de Maribel, es verdad. Ahí está. Pero bueno, señores, a las personas que nos quieran hablar, que quieran dejar su mensaje, lo pueden hacer sencillamente al número de WhatsApp o a ese mismo número nos pueden llamar por teléfono. Vamos a hablar, tal vez estamos divagando un poquito, tal vez estamos alocados. Estamos planeando. A lo mejor ustedes quieren que este tema lo tomemos seriamente. En verdad, lo vamos a tomar a la ligera porque realmente queremos divertirnos, porque estamos en cuarentena. No nos vamos a... Simplemente lo vamos a hablar con responsabilidad, pero vamos a jugar con el tema. Esa es la idea, ¿eh? Así que si usted tiene su opinión seria o en broma, déjela al WhatsApp que aparece en pantalla, que es el 1-787-269-6637. A ver, Maribel, repita el número. ¿A qué número nos tienen que dejar? Lo que pasa es que en mi pantalla... Ah, usted no lo puede ver. Entrecortado. Bueno. Yo estoy, veo entrecortado a Lucas, me ve entrecortado. Ah, sí, sí, sí. ¿Sabes una cosa, Maribel? Ajá. Si tocas la pantalla con los dos deditos, así, mira, como si fuera que uno... Más o menos como a esta altura. Ajá, ok. Y tocas en el cursor y corres mi imagen hacia arriba, te va a aparecer toda la pantalla. Lo acabo de descubrir. Hace como 6 meses que estoy haciendo X Plus y acabo de descubrir que no. Que lo puedes abrir y cerrar. Con los deditos puedes abrir y cerrar la pantalla. Ah, muy bien. ¿Estás con computadora o con celular? Con celular. No, con celular. Con el celular. Ah, por eso. Claro, por eso. Claro. Bueno, claro. Lo importante es que está conectado. Eso lo... Repita el numerito. Ahí está. El numerito es el 787-269-6637. Nos pueden llamar, pueden dejar su mensaje de voz y lo que ustedes quieran. Y estamos en todas las plataformas. Estamos saliendo tanto Facebook, Twitter, Periscope. Estamos saliendo en YouTube. Estamos saliendo en Twitch. Estamos saliendo en Mix. Bueno, estamos saliendo en tantos lados, señor. Así que nos pueden seguir, ¿eh? Nos pueden seguir donde ustedes quieran. Y obviamente, si estás en la página web, también podés escribir y nos podés ver desde ahí, ¿eh? Desde xlevelpr.com. Ahí estamos las 24 horas del día. Si nos estás viendo en las redes sociales, no te creas que esto que estamos haciendo ahora es ahora. Esto lo hacemos siempre. Lo que pasa es que ustedes si solamente creen que porque salimos en las redes sociales hacemos cosas, no. Nos pueden ver en la página y ahí estamos las 24 horas. Transmitiendo en vivo. Y vienen más cosas nuevas en cuanto termine la cuarentena. En cuanto termine la cuarentena. Gracias, Luca, por gesticular mis comentarios. Muy amable. Sí. Ahí está. Y queda bien. Bueno, queda bien. Retomando el tema de las pajitas, ¿ok? Seguimos con la masturbación. Perfecto, vamos. Vamos con la masturbación. Usted, el tema es que yo le pego a la mesa, pero sigue, está a mi pierna y le termino pegando a mi pierna. Lucas, ¿usted se masturba? Sí, por supuesto. ¿Cuántas veces? Y a dos manos. A dos manos. Lo hace a dos manos. Maribel, se le está bajando la copa.
Va a tener se que me está bajando la copa, voy a tener que pararme. Va a tener que cargar la copa. Puede pararse, si usted quiere puede pararse para que la gente vea cómo usted va a ir a buscar su bebida. Puede hacerlo. Dele, le damos break para que usted se pare, dele. Párese, sáquese los auriculares, pero ahí está, muy bien. Dese vuelta, que ay, Dios mío, se le vio el zipper ahí, ay, santo cielo, santo cielo, ahí está, bueno, ahí está Maribel que va a buscar su vida. ¿Qué le pasa, Lucas? ¿Qué le sucede, Lucas? Usted está viendo carne. Qué bueno esto, carne, qué bueno esto. Carne boricua está viendo. Carne puertorriqueña, ¿eh? Ahí estamos. Bueno, seguimos saludando a la gente que está conectada, Lucas, le decimos. Vos sabés que voy a dejar esto en pantalla. Déjame decir una cosa. Dale. Déjame decir una cosa. A toda la gente que está entrando a través de, por alguna razón, por los perfiles, pues yo lo he compartido en mi perfil público, en mi perfil privado para la gente de los amigos. Si escriben algo, no lo estoy viendo. No tengo la otra computadora acá, estoy solo con la del Skype. Y me estoy viendo en este momento en vivo. Así que cualquier mensaje que estés dejando en este momento, trata de hacerlo al WhatsApp que estás viendo ahora, al 787-269-6637. O bien por las plataformas donde Fisu pueda llegar a verte. Ahí ¿okay? está. Es Level Media. Lo encuentran ahí. Es Level PR. Estamos saliendo en ese perfil. En el perfil de Es Level PR. Así es donde estamos saliendo para que la gente, todo lo que escriban en pantalla lo puedan ver. ¿Ok? Así que bueno, nada. Ahí estamos esperando que... Yo dejé la pantalla ahí porque quiero que usted vea cuando Maribel se acerca. Ahí viene Maribel. Muy bien, Maribel. Ahí llegó. Ahí está. Con su copa llena. Ahí vino con su copa llena. Muy bien, Mari, Muy bien, Mari. Ok, este intervalo amerita que baje el zipper un poquito más. Dos dientes más. Tac, tac, para abajo. Ahí está, vamos a ponerle música. Para abajo. Dos más. Tac, tac. Ahí mismo, ahí está. Muy bien, ahí está Maribel. Cada intervención le vamos a ir haciendo bajar el zipper para que ustedes compartan un poquito algo diferente de lo que estamos haciendo siempre. Así que, qué bueno. Bueno, señores, 787-269-6637 nos pueden llamar o pueden dejar un mensaje por WhatsApp. Yo voy a revolver el WhatsApp a ver si alguien escribió algo. Guille está escribiéndome, pero Guille, no me escribas, manda mensaje de voz, por favor. Dejen sus mensajes. Dice que el gurú del sexo explique el sexo virtual, por favor. Por favor. Verónica dice muy guapa, Maribel. Gracias, Verónica, gracias. Muy guapa, Maribel, muy guapa, Verónica. Ahí está, muy bien. Hablemos del sexo virtual, que lo están pidiendo. Hablemos del sexo virtual. Lo están pidiendo desde Argentina a este comentario. Bueno, ¿qué opinas del sexo virtual, Maribel? No, pero fue a ti que te... 15 segundos, como dije antes. Y el juego termina. Sí. Ok. Pero eso es realidad virtual. Eso es realidad virtual. Claro. Eso es otra cosa. El sexo virtual. El sexo virtual en este momento se está... está en una época de auge. De hecho, hay plataformas como Zoom que estaban queriendo... implementarla. Queriendo controlar un poquito, porque se estaban armando unas orgías sumeras por ahí en el planeta. Pero el sexo virtual está muy, muy promocionado en estas épocas porque la gente está sola, porque la gente mejor evitar contactos, ¿verdad? Así es. Está fantástico porque también evita posibles contagios de las ETS o STDs en inglés o DSHUM en húngaro. ¿Y qué opinas, Maribel? ¿Ah? ¿Del sexo virtual? Bueno, estoy escuchando a ti hablando de... Yo no sé lo que estabas diciendo ahí al final de UBS. Es que lo dijo en húngaro. Eso yo creo... Eso es como un idioma que tú te inventaste ahí, no sé. Es que lo dijo en húngaro. Ah, ya me imagino. Sí. Bueno, lo que yo puedo entender hoy en día por sexo virtual, ¿verdad? No yéndonos tan tecnológico, es que
es que si tú tienes tu pareja, es que no está contigo, pues ¿para qué existe Skype o existen las cámaras por WhatsApp para tú llamar a tu pareja, ¿verdad? O whatever, quien sea. Bueno, pero en este momento, supongamos que vos estás en el living y la otra persona está en la habitación, podés tener un sexo virtual. Bueno, pero es un poco raro. Es lo que estaba hablando Fisus, de que hay parejas que no, estando en el mismo lugar, no tienen sexo por cuestión del miedo que este tema ha salido a relucir por la cuestión de la pandemia, que dice que si tienes sexo te puede transmitir el COVID-19, ¿verdad? Por los fluidos, las secreciones, ¿verdad? Del sexo. Y entonces, pues muchas parejas optan, aún conviviendo, estando en el mismo lugar, por no tener relaciones sexuales. Como bien tú dices, uno en la sala y el otro acá. Digo, pero si están viviendo en el mismo lugar, no tiene que ser virtual. ¿Entiendes? Mira, el tema, los dos estar de frente y cada quien autosatisfacerse estando mirándose, no sé. Ay, si es que no quieren tener el sexo, ¿verdad? Físico, ¿verdad? Entonces, pues digo yo, pues entonces será mirarse cada uno y autosatisfacerse hablándose ahí en vivo, ¿no? Ahora, eso de que la gente se puede contagiar del coronavirus a través del sexo, no está ni confirmado, ni por ahí, porque como todo tiene que ver con las vías respiratorias, a no ser que uno le tosa, por ejemplo, a la otra persona ahí, y la otra persona sea contorsionista y pueda hacerse una autoinfección. Bueno, ahí podría ser. Salió en medios importantes como, ¿verdad? Los medios noticiosos CNN. Hoy los medios importantes son los que comparten tu amigo, nuestros amigos. Esos bueno, no, claro, está. Exlever es un medio importantísimo. Pero me refiero a noticieros de envergadura, ¿verdad? Que compartan este tipo de noticias, que tener sexo puede traer o transmitir el COVID, lo cual yo lo encuentro ilógico. En el caso mío lo encuentro ilógico porque si tú tuviste que salir al supermercado, ¿verdad? Y cuando tú sales al supermercado, tú llegas a tu casa, te desinfectas, está tu esposa, está tu esposo ahí, o tu pareja, whatever, tus hijos, tú preparas la comida, tú te sientas en la sala con ellos a ver, sí. O sea, por la vía respiratoria, como tú dices, se va a transmitir, entonces, ¿por qué no pueden tener relación sexual si están ahí mismo? Eso es lo que yo no entiendo. Sí, eso es totalmente una falacia y por favor, si estás viendo en este momento este programa, el sexo no está confirmado de que transmita el coronavirus, así que no sé. O sea, si tienes a tu pareja que dice que no pueden tener relación sexual, señora que me oye, señor que me oye, si su pareja le dice que no pueden tener relaciones sexuales viviendo juntos, mírenlo con reojo, que eso es la excusa más barata. Está buscando excusas para no estar con usted. No, ahora el tema es que si antes de la pandemia, su esposa se arreglaba demasiado y ahora que está en su casa está todo el tiempo tirada. Ya sabemos. Ya sabemos, está diciendo mucho. Ay, 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 qué fuerte. Es que es verdad. Si su mujer se arreglaba demasiado y cuando ahora que empezó la pandemia anda en chancleta, toda desalineada, no se lava la cara, no se pinta los labios, entonces algo hay. Es para analizar, ¿no? Es para analizar. Si ves que el sudadero no es el mismo, también puede ser que haya pasado algo. ¿El qué? Acá no existe eso. El lechero acá o el tampoco. Del correo. El del correo mejor, sí. El del correo. Si usted ve que su cartero no cambió, no es el mismo, entonces algo hay. Ay, qué fuerte. Hay que... Creo que hablando por 15 minutos de lucidez que tal vez pueda llegar a tener por el resto de la noche, voy a decir que lo mejor que puede pasar en tu vida, perdón, es escupirlo. Es que, sí, es escupirlo. Es escupirlo, es largarlo todo. Usted lo okay. dice. Es amor de mi vida. Yo no puedo ser fiel. Por favor, no me la cortes. Así puedo tener sexo con otras.
Ay, Cristo, qué fuerte eso. Wow, eso sería lo, pero sería, pero quién, ¿qué quieren? ¿La verdad o mentiras? No, bueno, no. Eso, pónganse de acuerdo. No, eso, si hay personas que lo aceptan, el que lo acepte y le gusten las relaciones así, pues bienvenido, ¿no? Al que le gusten las relaciones así. Hay de todo tipo, hay swinger, hay esto, hay lo otro, y hay monógamo, ¿me entiendes? ¿Qué piensas de los swingers? Yo no estoy de acuerdo con nada de eso, o sea, yo respeto la vida de cada quien, pero yo soy monógamo, ¿me entiendes? Pero yo respeto la vida de cada persona. Ella es, le gusta andar con los monos. Sí. ¿Qué fue lo más loco dentro de tu vida tradicional? ¿Qué fue lo más loco que has hecho? ¿Qué podrías decir? Oh, mira. Qué interesante. Y me gustó. ¿Quién? Fisu, lo más loco. Fisu, contesta. No. Usted. ¿Qué es lo más loco que ha hecho? Recuerde que usted es la tradicional aquí. Nosotros no. Usted es la estrella acá. Claro. Nosotros estamos apuntando a usted para dar una imagen. Ay, sí. Le estamos sugiriendo temas, nada más. ¿Qué es lo más loco que yo he hecho? Sí, señora. Así. El loco que yo haya hecho. Montarme en la montaña rusa esa que da vuelta así. ¿Y tuvo sexo ahí? ¡No! Dios mío. Fisu, vos me dijiste que iba a ser un programa de sexo, no de montañas rusas. Definitivamente. Por eso yo me quedé, digo, wow. Sexo en la montaña rusa y en la parte del loop. En el momento del loop fue cuando ¡zac! Ay, por Dios. Debe ser terrible. Lo más extraño en el sexo. ¿Qué es lo más extraño que ha hecho usted en el sexo, Lucas Gordon? Lo más extraño. Sí. No me diga que estuvo una cita con el negro de WhatsApp, porque no. Diga otra cosa. No, porque me da miedo. Me da miedo. Asusta. Hace muchos años que no uso pañales y no quiero volver a usar pañales. Le mandamos un cariño. Ahí está Charlie Pérez, mi querido amigo. Dice, lo más loco sería levantarme contigo en Puerto Rico, preciosa, dice Charlie. Mirá, apareció Charlie. Saludo. Ahí está Charlie. Le mandamos un cariño, mi querido amigo Charlie. Beso, Charlie. Ahí está vos. Si Maribel dice lo más loco que ha hecho, yo digo también. Qué interesante. Es que yo soy muy tradicional, fíjate, no he hecho cosas locas, no. Soy muy tradicional. Bueno, si ustedes cuentan, yo cuento. Ay, sí. Empieza, Fisu. No. Dale. Yo dije, si ustedes cuentan, yo cuento. Ay, yo, si ella pasa. Cuenta. Claro. Si ella cuenta, espera, porque tengo que ver el adulto, ¿viste? Acá, ahí está. Si ella cuenta, yo cuento. No, qué fácil, ustedes dos. Ustedes Charlie, son los Charlie quiere como que... dice usted, ustedes son los machos masculinos, ¿verdad? Empiecen. Charlie es que quiere que lo lleven, que lo traigan para acá, no que levantarse, me equivoqué yo en leer. Que lo traigan para acá, que lo lleven, que me lleves contigo, Maribel, eso es lo más loco, dice. Maribel dice que somos dos machos masculinos, yo soy un 13,6% femenino. ¿Ah, sí? Okay. ¿Por qué 13,6? Explícame eso. Bueno, es el porcentaje. Usted sabe que todo hombre tiene una mujer por dentro, tiene unos cromosomas femeninos por dentro, por naturaleza. ¿Usted sabía eso? Bueno, no es que sea, tenga una parte mujer. Todos los hombres, o sea, obviamente cuando tú eres XY, los hombres son XY, obviamente X es la parte femenina, lo que aporta la mujer, la madre. Y la parte Y es lo que aporta el padre. Y cuando somos mujer, nacemos mujer, somos XX, la madre aportó X, el padre aportó Y. Pero los hombres tienen progesterona, igual que las mujeres tenemos testosterona, uh-huh. a un por ciento bajo, claro está. ¿Entiendes? Eso, ¿y vos cuántas protestonas tenés? ¿Protestonas? ¿Qué tan protestonas?
¿Qué tan seguido tenés de la, del tiempo para las protestonas? Pues mira, de vez en cuando protestamos, sí. Hacemos, nos levantamos en protesta. Hacemos berrinche, sí, sí. Sí, sí. Ay, ay, ay. Ay, ay, Dios mío. Maribel me va a odiar. Después esto va a tener pesadillas, pobre. Oye, oye, oye. Pero mira, pero no se han desvirtuado del tema, porque el tema es cómo la gente tiene sexo en tiempos de coronavirus. Cuando tú estás en tu casa con tu esposo, cuando tienes un novio que no está contigo, cuando tienes un amante y está tu esposo en tu casa, eso, ¿verdad? Voy a aportar algo que es fehaciente en el entorno en el que, en parte el entorno en el que estoy. Uh-huh. Y es que Lucas, pareces un maestro Yoda, te faltan las orejas nada más, te juro. No, justo, entró justo. Entró justo, sí, sí. Calzó ahí. Calzó justo. La gente mayoritariamente por razones psicológicas está teniendo más deseos sexuales en general. Pasa en casi todo el planeta, de las personas que están sexualmente activas. Y es en muchas razones por el tema del encierro, por el tema de no tener por lo prohibido, porque está prohibido salir en muchos lugares, por el tema de que no quiero contagiarme el coronavirus, y eso te genera un poquito más de deseo, el hecho de que es prohibido. Y sé que en donde se levante esta cuarentena va a ser un garchanalgas mundial. Se va a mover la tierra así, mirá. Y así. Así que prepárense, porque lo único que va a pasar es que donde la cuarentena se levante, la gente va a salir a hacer el amor. No, a hacer el amor. Muchas mujeres ya de aquí a 9 meses ya van a estar un montón preñadas, dando a luz. ¿De aquí a 9 meses cómo? Si están todos, bueno, sí, si estás en pareja. Bueno, sí, si estás en pareja. O si te ves con alguien. En diciembre, en diciembre nace la generación del coronavirus. Exacto, porque mucha gente no está siguiendo las reglas esas de que no puedes tener sexo. Déjame conectar porque se me está agotando la batería del celular. Conectarlo, espérate. Sigan ahí. Yo lo saco del aire y lo pongo a Lucas en el aire. Ahí está. Muy bien, Luquita. Está usted ahí al aire. Oh, mire. Muy bien. Ahí se quedó. Bueno, puede hablar así la pantalla lo toma. Bueno, voy a hablar y a comentar de que en este momento tenemos un pequeño impas sonoro en el que yo tengo que hacer una especie de perorata extensiva para darle la posibilidad a la señorita Maribel a que vuelva a sentarse y compartir con la charla con estos dos hombres masculinos, que uno es Fisu y está escondido por ahí atrás. Yo no lo veo. Yo siempre estoy escondido. Ya siempre estoy escondidito, mucho más tranquilo. Mucho más tranquilo. ¿Cómo estás, Fisu? Es mejor, bien, estoy bien, tranquilo. Aquí hablando un poco de sexo, pero vamos a enfocarlo un poquito más. Vamos a ser un poquito más. ¿En qué? A ver, explícito. En qué explícito. Enfocar. Vamos a ser más explícito. Bien. Porque hasta ahora hemos sido bastante benévolos con algo que todo el mundo lo habla de una manera más suelta, ¿no? Sí. Así que bueno, a ver si la tenemos a Maribel por ahí, déjame ver. Sí. Ahí está Maribel, ya llegó, perfecto. Ahí la tenemos. Ahí está, ok, se levantó, se fue. Eso implica a que baje 2 cremalleras más el cierre. Ya. Vamos a bajar, vamos a bajarlo un poquito más. Vamos a bajar las 2 más. Dele por ahí. Toma, no lo vi. No lo vi, Maribel. Bájese un poquito más. Uno más. Para abajo. Ahí está, ahí se ve un poquito mejor. Perfecto. Me parece que va 1 para abajo y 2 para arriba. No sé por qué mi visión está mal. Es el efecto coronavirus. Exacto. El efecto coronavirus. Bueno, ahora no te muevas, Maribel, no te mueras, que quiero mirarte un segundito. Te está mirando. ¿Qué?
No estoy viendo porque yo no veo okay. completo. Ahí está. No, Giancarlo. Yo no veo la cámara completa. Okay. No, yo tampoco lo vi, pero veo a alguien que se llama Garcharlo. ¿Ah? Giancarlo, no Garcharlo. Giancarlo, no veo nada. Giancarlo, le mandamos un cariño a Giancarlo, que está ahí conectado también. Ahí está, Giancarlo. Dice Giancarlo, dice, salud, ok. Suba a todos, dice que te lo subas a todos, Giancarlo. Todos queremos que lo bajes, él quiere que lo subamos, dice. Ah, ahí está, saludo, quise decir. Nos está enviando saludos a Giancarlo, gracias. Jorge Vega también los está viendo. Le enviamos un cariño a Charlie Pérez, que también está ahí, dice. No, me muero, dice Charlie. Charlie se está muriendo. No se retiren, porque antes de que termine el programa, a ver si logramos ponerla en bikini a Maribel, para que todo el mundo la pueda ver. Así que no se retiren, corran la voz, ahí estamos. Así que, esto es algo que, vos te vas a reír, Luca, esto es algo que con Maribel, ¿sabes cuánto hace que lo venimos hablando de hacerlo a este horario y a un tono bastante escapado del que hacemos normalmente a la tarde, ¿no? Porque yo creo que este es el horario donde la gente que realmente a veces tiene insomnio, no puede dormir y necesita a veces esa compañía, ¿no? Y desconectarse. Me gustaría que alguien diga algo de lo que quiera saber. Cosa de que entre Maribel y acá su humilde servidor podamos desarrollar el tema y decir, bueno, mira, esto es así y esto es así. ¿Entendés? Estamos hablando de la cuarentena sexual que estamos padeciendo todos. ¿Ok? A mí me está afectando terriblemente. Porque mi calidad sexual ha bajado notoriamente. Ya no sé qué hacer. Es terrible esta cuarentena, cómo realmente puede afectar a las personas que estamos en una etapa sexual muy activa. Siga usted. Bueno, en el caso de Lucas, por lo que él dijo al principio, de cuando él entró al programa, que él era poliamor, que estaba, ¿verdad?, de un lugar a otro, ¿verdad?, de un lugar a otro, sí. Pues obviamente, claro está, es sumamente difícil, porque imagínate tú, tendría que estar virtualmente con toda esa chica, ¿verdad? ¿Cuál es tu concepto de poliamor? ¿Cuál es tu concepto de poliamor? Por favor. Bueno, de acuerdo a lo que tú dijiste ahorita, poliamor, que tú no eres monógamo. O sea, tú tienes que estar, ¿verdad?, con diferentes parejas para sentirte bien. Pues entonces, es como decir, o sea, no eres monógamo. O sea, te gusta estar con una persona, con otra después, y con otra, y con otra, y con otra. Y eso es el amor libre, ¿no? Por decirlo así, el amor libre. Y entonces, pues eso es respetable para las personas que quieran hacerlo, ¿no? ¿Y tú qué piensas de eso? Que yo no, yo soy monógama. Me gusta estar con una sola pareja y que esa pareja esté solamente conmigo. Por eso en las relaciones se hablan. Porque hay mujeres que también son poliamor, que les gusta estar aquí, 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 allá. Porque así como tú estás con una y estás con otra, con esa que tú tuviste, te va a decir a ti, ah, no, yo estoy contigo hoy, pero mañana estoy con otro y con fulano y con un perencejo, ¿verdad? Estoy con quien yo quiera. O sea, de ambos sexos, le gusta, ¿verdad?, estar diversificado. Pero eso se habla al principio de la relación para no engañar a la persona, ¿no? Para que la persona esté consciente con quién se está metiendo. Entonces, después que las cosas se hablen claro, pues mira, pues bien, pues las personas que lo acepten, pues eso está bien, ¿verdad? Porque esa es la vida de cada quien, el deseo sexual, si eres sodomasoquista, si eres poliamor, si te gusta el swinger, eso es, si la pareja lo acepta y se respetan los gustos, pues está bien, ¿no? Pero todo hay que hablarlo desde un principio, ¿eh? Ahora yo en mi caso, pues yo soy monógama, ¿verdad? Y a mí me gusta así, ¿verdad? Estar con mi pareja y que esa sea mi pareja y misionero, diversa, ¿no? Solo y misionero. ¿Qué es misionero? ¿Misionero? No te rías, Pidu. ¿Qué es misionero?
Misionero es cuando la persona, una persona está arriba y la otra está abajo. Ah. Y se miran frente a frente, como que se van así, mira. Esperá. Okay. Lo voy a hacer así para que se entienda mejor. Esperá, porque no puedo torcer tanto las manos. Entonces, esta es una persona A y esta es persona B. Y supongamos que la persona A es la que recibe, la persona B es la que le da, ¿ok? Ok. Entonces, empieza así, mira. Si no me gano un Golden Globe con esta personificación, yo demando a la Asociación de Actores del Planeta. Y con el pelo blanco, me encanta. Sí. Bueno, les comento, gente, que hay un montón de gente conectada, ¿eh? A pesar de la hora y que uno pensaba de que esto no era una locura. Hay mucha gente que está conectada y les agradecemos a todos. Nos están viendo de todos lados, ya recién estuvimos viendo a gente escribiendo desde Periscope, así que no es una plataforma muy común, no todo el mundo lo usa, pero bueno, está ahí. Estamos saliendo por Twitter también en vivo. Yo estoy viendo acá los números que me está saliendo en pantalla, estamos con 7.872.696.637 personas nos están mirando. Wow. Espectacular. Luca, somos famosos. Luca, ese es el número telefónico, Lucas. No hay ningún contador. Ah, porque son los anteojos. Ese es el número telefónico, Lucas. No es ningún contador, ¿eh? No es ningún contador. Pero bueno, nada. Entonces, sexo. ¿Arriba o abajo? ¿Qué es mejor? ¿El hombre arriba o el hombre abajo? Lucas Gordon. ¿A usted le gusta arriba o abajo? Mi preferencia es el hombre arriba y la mujer abajo. ¿Ustedes le gusta someter? El hombre arriba y la mujer arriba. El hombre arriba y la mujer arriba. Estoy pensando cómo sería. Estaría bueno, ¿eh? El hombre arriba y la mujer arriba. Arriba del hombre. Pero para que el hombre esté arriba y la mujer arriba, tiene que haber alguien abajo. Por eso, poliamor. Ah, poliamor. Muy bien, está bien. Ya eso tiene, ¿cómo es que se llama? Un trison. Trison o, bueno, orgía, ¿no? No, orgía cuando... creo que es más de tres, porque para eso está la palabra trío. Sí. Y si no, ¿para qué está el trío? Entonces yo creo que orgía, mi comprensión es... cuatro o más. De cuatro en adelante es orgía. Por lo tanto, si son todos hombres y una mujer, se llama... ¿Cómo se llama? Gangbam. Gangan. Gangan style. Gangan style. Y todos se pueden bailar así. Dios mío. Gangan style. Ahora, pregunto, ¿es satisfactorio para un hombre con más de dos mujeres a la vez? Lucas Gordo. Yo siempre dije, lo voy a. ¿Quieren que me pare? No se pare, que está con bata. Quédese sentadito. Voy a tratar de hacer una personificación. Siempre, mi sueño sería tener dos. ¿Dos qué? No me asuste. ¿Dos qué? Dos pitos. ¿Usted quisiera tener dos pitos? Dos pitos, pero me pondría así, mira. Dos penes. Me pondría. Sí. Uno acá. Sí. Y uno acá. Ah, en los costados. En los costados, así podría hacer amor así. Ah, caderear. Usted mientras cadere... mientras usted caderea, está moviendo los pitos. Claro, y haría así. Tiki, tiki, claro, tiki, usted podría tener usted, así, bombearía con las caderas. Sí. Ahí está, bueno. Ese sería mi sueño. Ok. Maribel, más de un hombre a la vez... Usted con más de un hombre a la vez, ¿usted se animaría? No, nunca. ¿Y con más de tres? Tampoco. Si no es con más de uno, menos con más de tres. No. ¿Usted se imagina esa situación? Tampoco me lo he imaginado nunca. Nunca ha pasado por mi mente eso. Yo conozco. ¿Qué ha pasado por tu mente entonces? Porque pareciera de que hay que alimentar, hay que ponerle... hay que contar un par de cuentos para que la imaginación
Es que fíjate, Fisu se está gozando, porque Fisu me conoce. Fisu se está riendo, pero a cabalidad. Ya me imagino la cara de Fisu. ¿Te lo presto? Lo que pasa es que mi imaginación es con la pareja que yo tenga, ¿verdad? Con la pareja que yo tengo, es mi imaginación, o sea, pero nunca por mi mente ha pasado, y no lo juzgo a quien lo haga, ¿verdad? Cada quien, como dice, hace su vida, pero hacerlo así en mi mente de que tenga varias parejas, varios hombres, no, de verdad que no. Yo siempre he pensado, yo soy muy romántica y creo en el amor, y en el amor genuino, en el amor verdadero, y no me visualizo así, porque tú entregas el amor con la persona que tú estás en ese momento, pero hay de todo, hay personas que no le ha llegado esa situación en el amor, hay personas que le gustan, no piensan en el amor, piensan más en el sexo, en el deseo, y actúan por deseo. Y cada, por eso digo, cada ser humano es un individuo y por eso no se puede juzgar. Cada quien elige la situación o la vida que quiera llevar, ¿no? No sé. Nunca se quedó como... Ella está muerta de la risa, es que es verdad. Está brutal. Yo no te puedo decir algo que no esté en mí por inventar, ¿no? Decir, pues sí, yo hago esto, hago otro, porque la realidad no es esa, ¿no? La realidad es que yo soy muy, muy romántica, y te acuerdas, Fisu, cuando yo llevaba a la coach de mujeres, a Georgiana Rosario. Me acuerdo, sí. Que hablábamos de eso, o sea, ella cree que sí, el amor abierto, el poliamor. Sí. Ella llegó a hablar de poliamor, ¿verdad? Ajá. Y siempre y cuando las parejas lo supieran, ¿no? No de que tú vas a estar conmigo y yo me guarde para ti, tú vas a estar con 20, porque si tú estás conmigo y estás con 20, pues yo, si lo acepto, tendría que estar igual, de la misma forma, el derecho es mío también para estar con 20 a la vez, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? Mira, ni que fuera árabe, que la mujer es única para ellos y él tiene como 12, hello. O sea, tanto derecho tiene el hombre como lo tiene la mujer, Yo estoy de acuerdo. El tema es que hay que ver si la otra persona también quiere tener más de una persona. Hay gente que con una está bien, pero la otra persona puede ser libre. No, pues yo personalmente no. O sea, si yo estoy con una persona y yo me dedico a esa persona tiene que ser igual que yo. Yo de antemano, si me topara con una persona así, yo digo, no, pues perfecto, sigue tu vida. Pero tiene que ser clara. Lo más importante es la honestidad. La persona tiene que ser clara. Mira, yo no me gusta una relación seria. Yo quiero un amor libre, que es la palabra que normalmente se utiliza, quiero un amor libre. Tiene que ser clara. Tú, está de ti en aceptar o no aceptar. Entonces, vamos a hablar que la monogamia viene a ser la exclusividad sexual entre las partes involucradas, que exacto, mayoritariamente deberían ser dos. Claro, pero puede ser una monogamia de tres y los tres están de acuerdo. Ah, bueno, también. Bueno, pero ya no es monogamia. Porque sería más de dos personas, pero aún así habría una exclusividad entre las partes. Lo opuesto a la monogamia, está la poligamia, que no es el poliamor, pero actualmente se usa el término entre las personas que acceden a la no monogamia, la palabra ética. La no monogamia ética es la capacidad de las personas involucradas dentro de una de un convenio amoroso que puedan practicar el sexo con más personas. Pero eso no es poliamor. No, eso es poligamia. Eso es poligamia, pero ¿cómo te digo? Eso yo no sé si se le pueda llamar amor. O sea, realmente no sé si eso se pueda llamar amor. No, eso no es amor. Eso es, a ver, depende de lo que pasa por la mente de las personas. Puede haber una
una posibilidad de amor, pero el poliamor no tiene nada que ver con lo sexual, no directamente a lo sexual. Para que se comprenda la diferencia entre la no monogamia ética, algo que mucha gente... Espera, me está saliendo algo acá. Que... Estuvo bloqueado debido al pub. No sé qué carajo. La no monogamia ética, como lo acabo de decir, es donde las partes, dentro de un convenio amoroso, aceptan una no exclusividad sexual. Hasta ahí me siguen todos. ¿Cuántas personas hay ahí? No, tanto 787, como 7 mil millones de personas están mirando. El poliamor es la capacidad de generar conexiones profundas con más de una persona, pero el amor pasa a ser circunstancial. Puede estar, como no. Y eso amerita el cierre. Yo me estoy riendo de los comentarios, porque dice Charlie, que es de Argentina, dice, ¿por qué no dejan de ser argentos saneateadores y le piden lo que ustedes quieren, que aparezca en bikini? Dice que aparezca en bikini. Está desesperado, Charlie. Está desesperado, Charlie, ¿verdad que sí? Charlie, no, todo es un proceso, Charlie. Todo es un proceso, ¿eh? Así que bueno, entre los procesos yo les voy a mostrar fotografías, chicos, ¿se animan? ¿Eh? Definan la fotografía con lo primero que se le venga a la mente. O sea, pantalla no se ve completa. Ah, bueno, no importa. Vamos a ver si lo veo. Yo tengo que arreglarte esa computadora. Te tengo que arreglar el... No, porque es el celular. Ah, ok, ok. Bueno, no describan lo que ven. Digan lo primero que se le venga a la cabeza. ¿Ok? Veamos. Vamos para allá. Godzilla. Esos son los Power Rangers. ¿En serio, Luca, le tiraste Godzilla a un Power Ranger? Yo digo Godzilla ahí. Godzilla y lo rosa, ¿qué es? Un coso de un cotton sweet. Ay. Le tiraste Godzilla al Power Ranger verde, no lo puedo creer. Maribel, Power Ranger, ¿ves? Ahí. Ese es Power Ranger, okay. Sí. Imaginen la situación. ¿Qué estará pasando? ¿Qué es lo que están diciéndose? Para mí que se están transmutando. Se están transmutando. Eso es bueno. Sí. Eso es buena. Se están transmutando. Transmutando. Sí. Creo que él está jugando al trencito. Mirá, con el brazo hace chu-chu. Sí. Él, es verdad. Chu, chu, chu. Camionero. Está tocando la voz. Sí, tú no sabes si. Ahí sí, está. Sí. Si eso es domasoquista, si quiere darle un puño ahí. Exacto. A lo mejor ella está esperando recibir el golpe y él se lo está por dar. Es como Luca, que Luca tiene el látigo, él tiene el puño. Exacto, sí. Exacto. A lo mejor él está preparando el puño para meterle al Power Ranger. Uy, rosa. Duele. A noquearla. Está bien. ¿Hay más fotos? Sí, tengo un par más por ahí dando vuelta. Las estoy preparando. Bueno. Las estoy preparando para que salgan. ¿Ves? Ahí, por ejemplo, ella estaba arriba y él abajo, ¿verdad? Así es. Pero en realidad el de Rosa era otro chico. Ah, el de Rosa era otro muchacho, claro, no se sabe. No se sabe porque es porque tenía máscara, claro. Bueno, ¿quién estaba sacando la foto? Ese se iba a meter después. Ah, rayos, ¿quién sacó la foto? Ah. El otro Power Ranger. El otro Power Ranger, claro. El negro, el Power Ranger, el negro de WhatsApp. El negro. Veamos esta otra foto. ¡Ea, rayos! La primera palabra que se me viene es Beatles. Love me too. Ay, ay, ay. Por la calle que estaban cruzando. Así estará mucha gente, los amantes, los sobre amantes, todo. Los amantes estarán así, ¿no? Así rapidito. Hagamos un rapidito, voy al supermercado rápido. Y cierro. Sí, sí. Yo, por alguna razón fisionómica,
Siempre a mí me salen todos rapiditos, no sé por qué. Quisiera un larguito alguna vez en mi vida. ¿Nunca un larguito? Nunca un larguito. Nunca un larguito, todo rapidito. Sí. Tengo una última. No, hablando en serio, no voy a dar nombres porque igual esta persona está en la otra parte del planeta, pero... Y te está viendo. Tengo un amigo que un día viene y me dice, Lucas... No sé cómo hacer, pero no duro más de 6 segundos. Wow, pobre. Sí. No, a ver, estamos bromeando. Tiene problema. Eso se llama eyaculación precoz. Eyaculación precoz, sí. Pero es triste porque lo viví en esta persona que me lo dijo totalmente preocupada y este chico es súper buena persona y lo quiero mucho, ¿no? Pero ahí, a ver, hay cosas que a uno le afectan cuando uno realmente se les presenta o a uno o a alguien cercano. Cuando yo tenía 18 años, uno de mis mejores amigos vino y me dijo, bueno, soy bisexual en ese momento. Hoy supuestamente, hasta donde sé, es homosexual. Y hasta ese momento era una cuestión de verlo en una película. Además, estaba empezando en los 90 a soltar alguna que otra historia así, homosexual, ¿entendés? Ahora, hoy en día, si no hay una pareja homosexual... Claro, ya si no hay una pareja homosexual en una serie, ya es raro. Exacto. Sí, pero entonces, lo hacen más que nada, ¿sabes por qué? Porque hay una agenda LGBT en la cual se está fomentando. Porque, en verdad, la idea es que al generar, fomentar el sexo entre los mismos, o las parejas entre el mismo sexo, lo que se hace, se evita la procreación. Están buscando de alguna manera de que no nos sigamos procreando. Este virus... Oye, fíjate, ese punto de vista tuyo es muy interesante. No lo había visto de ese punto claro, de vista. Claro, porque cuanto más personas del mismo sexo hayan, te imaginarás de que... menos van a poder engendrar. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Porque exacto. Uno de los grandes problemas que tiene el mundo es la superpoblación. Y este virus que está hoy por hoy aquejándonos... Ahora, no dijiste la qué? ¿La superpoblación o la sobrepoblación? Porque ya es super, ya dejó de ser sobre. Ya es superpoblación. Okay. ¿Entendés? Ya se está superpoblando el planeta muy, muy, muy rápidamente. Ya no solamente en series ni en películas ni nada, ya en los muñequitos, porque he visto protestas de padres de muñequitos que ya te ponen los muñequitos como que de muchachos del mismo sexo, ¿no? Que son parejas. Sí. Y entonces los padres dicen, mira, tú no le puedes inculcar eso desde niño a ellos, deja que su mente sea, ¿no? Es verdad. Libre cuando sea más grande, pero sí, ya desde niño, pero fíjate, no se había visto desde el punto de vista que tú lo estás planteando. A mí me parece más que algo moralista. Estás muy lindo. Gracias. Más que algo moralista, que siempre se ha visto como algo moralista, desde el punto de vista que lo está diciendo Fisu, me parece muy interesante. Sí, a mí me parece que es importante poder presentarle al mundo, según las personas que están moviendo este tipo de agendas, de que es algo natural y es algo normal cuando sabemos que no lo es. Porque a la hora de la verdad yo puedo agarrar un enchufe y no lo puedo enchufar contra otro enchufe. ¿Por qué? Porque no es normal. Tengo que buscar una un toma, receptáculo. Un receptáculo. Definime el concepto de normal. Bueno, no es natural. Normal no digo que no sea normal. No es natural, ¿no es cierto? Sería algo ilógico. Ilógico poder enchufar un enchufe sobre otro enchufe, ¿no es cierto? Por hacerlo gráficamente de una manera poco ortodoxa, olvídense el calificativo normal que puedo llegar a decir, ¿no es cierto? Pero muy entendible tu punto, muy pero entendible. El tema es que se está gestionando una normalidad y que se convierta en común lo que de repente el tercero... Yo uso la palabra, y esto se lo digo a la gente para que la empiece a poner en práctica, la palabra tradicional o no tradicional, para evitar que las personas que dentro de el ámbito no tradicional, que es lo que se más ofendan, por ahí, sí. No sé si se ofendan, pero me parece que si a una persona con sobrepeso le digo gordo, hijo de mil puta,
Eso es ofensivo. Sería volver atrás. Sí, pero lo que pasa es que yo le puedo decir gordo a una persona sin el resto del insulto y la persona lo puede tomar bien, según la connotación. Claro, el tono, la connotación. Claro. ¿No es cierto? Cuando hablamos de terceras personas, yo tengo sobrepeso, así que puedo hablar. Tengo sobrepeso. Siempre. Mira. Yo también. Estas cuarentenas me mataron. La realidad no se puede tapar. Si estás sobrepeso, estás sobrepeso. Claro está. El hecho de que tú lo digas no estás ofendiendo. Si una persona es de LGTB, ¿verdad? Que se respeta a cada ser humano como individuo, pero la opinión, ¿verdad? De uno, pues que no es normal en el aspecto de lo que uno le llama normal. O sea, como vivimos preparados fisiológicamente, ¿no? Como vinimos preparados fisiológicamente, ahí es que se refiere a que no está dentro de la normativa. Porque una cosa son los gustos, los placeres, ahí y está. Otra cosa es de cómo vinimos preparados exacto. físicamente, ¿verdad? Fisiológicamente para eso. Las preferencias son respetables. Porque yo puedo preferir un sándwich de jamón y Lucas le gusta el sándwich de salame. De pavita. ¿No es cierto? Y Maribel le gusta un sándwich de queso. Por decir algo. Claro, ¿no es cierto? Entonces, y esas son preferencias, son gustos. Y eso está válido dentro de la parte sexual. Uno se entiende. Pero que, según mi punto de vista, a lo mejor soy un poco rudimentario, ¿no? En explicarlo de esa manera. Pero de repente, lo que se está tratando de hacer es decirle, chicos, ustedes que están creciendo, porque vamos a ser honestos, la libertad que hoy existe en el siglo XXI no existía en el siglo XX y mucho menos en el siglo XIX, ¿no es cierto? Antes ser gay tenían 30 y pico de años y se escondían, era una vergüenza. Pero era fue un proceso prácticamente el siglo XIX y siglo XVIII. Antes la homosexualidad no estaba mal vista. Se empezó a así como la obesidad, la obesidad estaba bien vista en una época. Sí. Las personas delgadas no eran atractivas, sino las personas abundantes físicamente. Curvulentas, como decían antes, ¿no? Que eran corpulentas, exacto. Corpulenta, claro. Ahora, yo como parte de la comunidad del LGBTQIA en inglés, o LGTBQIA, sí. Okay. Siempre me atajo con algo muy básico, es decir, todo lo que podamos hablar está bien, pero dentro de lo que es prácticamente el último peldaño que sostiene a todo lo que podamos opinar es que mientras sea legal y esté consensuado así por mismo. Las partes, yo estoy bien. Eso es lo que importa. ¿Hay alguien más? Claro. Y está bien, Luca, lo que estás diciendo, porque la realidad es esa la posición. Mientras ambas partes estén de acuerdo, el tercero no tiene derecho ni siquiera a opinar. ¿Por qué? Porque las dos partes están de acuerdo. ¿No es cierto? Pueden opinar, lo que pasa es que hay que también ver desde qué punto. Una manera de decirlo, más que nada, ¿no? Claro. Sí, no, una cosa es opinar, porque fíjate, y otra cosa es criticar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que se quiere transversar el hecho de que yo pueda tener una opinión diferente a otra persona que ya es una crítica y no necesariamente es una crítica. Porque, un ejemplo, si yo digo, bueno, yo personalmente tengo familiares que pertenecen a la comunidad, ¿no? LGTB y los respeto y los quiero y tengo amistades muchísimo. Pero de que yo internamente, de acuerdo a mi creencia, de acuerdo a mi crianza, entienda que no está bien, pues eso también hay que respetarlo, ¿no? Pero entonces, la bisexualidad femenina está excelente, Maribel. Está excelente, está aprobada, está apoyada. Y si sos bisexual, yo te apoyo. Yo también. Mira, Maribel, yo también te apoyo. Tú sabes que yo no creo en la bisexualidad. Yo digo, el hombre que diga que le gusta... que le gusta a las mujeres, pero también le gusta a los hombres, para mí ya es gay. O viceversa, una mujer que diga que le gusta a los hombres, pero también le gusta a las mujeres, ya es lesbiana. O sea, para mí eso dije que es una lesbiana que también le gusta acostarse con hombres, pero eso de bisexualidad, eso yo no. Ya está comprobado y Lucas lo acaba de decir. Tenía un chico amigo que era bisexual y hoy ya declarado ser gay. La bisexualidad es el preámbulo a convertirse a lo que va a ser.
¿no es cierto? A tomar la decisión. Yo creo que hay personas, a ver, como hay personas que le gustan los delfines, por irme al carajo, hay, la bisexualidad es real, existe, y son, de hecho está la pansexualidad también, ¿sabes lo que sí. es lo pansexual, verdad? Sí, sí. Yo pan, sí. pan. ¿Pan? Pan. No sé qué es eso, ¿qué es eso? Es la pansexualidad, es las personas que no valoran es, no el es la contenido. Gente, no es la gente ¿Cómo? Que tiene sexo con un pan, no, no lo es eso. No es la gente que tiene sexo con un pan o con una sartén en inglés. No, exacto. Ok. La pansexualidad es la capacidad de una persona de... sentir atracción sexual por el contenido, pero no por el envase. Puede llegar a traerle Fisu, vos, yo o ninguno, porque la persona valora el contenido, valora por ahí la personalidad, valora los valores de esa persona, valora qué piensa, valora cómo se mueve. Eso lo hay muchísimo. Porque muchas personas dicen, pero ¿qué tú le viste a fulano? Y dices, yo no sé, yo sé que su personalidad, su forma de ser, me enamoró. Claro, lo que pasa es que vos elegís, ¿verdad? Es decir, estás dentro de una normativa de cisgénero, es decir, a vos te atraen los hombres, no te atraen las mujeres, el pansexual no ve género. Ah, te entendí, ok. Claro, el pansexual no ve género, no ve género, o género fluido, están los géneros fluidos también, o transgénero, cualquiera de las categorías que queramos ponerle, para el pansexual puede haber una opción en cualquiera de esas categorías. Ahora, una Luca, persona bisexual... Luca, sí. Ahora yo pregunto, dentro de la categoría de pansexual, ¿también se puede involucrar a las personas que se enamoran de sus mascotas a nivel, al grado de que se han casado incluso con sus propias mascotas? No, pero ya eso es como... El tema, eso tiene el nombre. Tema es que las mascotas... Porque, no se, claro. porque en la pansexualidad no se ve género, no se ve nada. No se ve, se ve la esencia de algo. Y uno se enamora de esa esencia. Te hago una pregunta sencilla. ¿La mascota entiende lo que está pasando? Mientras, en cierto modo, sí. Bueno, yo creo que sí. Porque yo cuando salgo de la ducha bañándome, los perros míos me miran y me miran y me miran y me miran. Y digo, pará. Y a mí me siento, te juro, me siento acosado, que me termino tapando. Me siento acosado. O sea, están jugando con su pelotita, o están haciendo cualquier cosa y salgo de bañarme y dejan lo que están haciendo y me miran y me siguen. Y yo digo, ¿qué están mirando? ¿Qué están mirando? Y rápido me tapo. O sea, que yo entiendo que sabe. O sea, yo entiendo que ellos se dan cuenta, claro que sí. ¿Pero tiene la capacidad de razonar una propuesta? No lo sabemos aún. No. No sabemos si un animal sabe razonar. Los animales pero los animales somos, han tomado acciones. Somos homo sapiens. Nosotros somos animal. Nosotros pertenecemos al reino animal igual que cualquier otro animal. Lo que pasa es que se divide en dos. Los homo sapiens y los animales no racionales. Nosotros somos los únicos racionales y los irracionales, y dentro de los irracionales ahí entra todo el mundo animal que, ¿verdad?, que conocemos, pero dentro del racional, te lo digo como bióloga, ¿no?, pero dentro de lo que es racional solamente estamos nosotros los seres humanos. No sabía que eras bióloga. Sí. Sí, hace muchos ¿sabes años de anatomía? Muchos años que me gradué, o sea. Contame de anatomía, por favor. Hablando de anatomía, Maribel, hora, dos dientecitos más hacia abajo. Vamos con dos dientecitos más. Sí, toma un traguito de vino y nos vamos con dos dientecitos más para abajo, porque tengo gente ahí que está pendiente. Dele. Mira, ahí va, vamos. Ahí va. Un poquito más, no se vio nada, ¿ya? Ahí está. Bueno, ahí está. Ya estamos, a ver cómo está Lucas. Lo tengo activado. Ahí está, vamos a seguir bajando eso hasta que Maribel se quede en bikini. Yo me río porque te digo, tengo un par de buitres en el chat privado mío que me tienen. ¡Dale! ¡Que se desnude! No crean que no va a dar presión. No se va a desnudar, hombre, claro que no. Pero están...
son unos animales. Esos son seres irracionales, ¿ves? Ahí está. Esos son los seres irracionales. Qué brutal. A ver, Fisu, tanto que pedís una. Quiero verte el pupo. ¿Mi ombligo? Sí, por favor. No lo vas a ver, está tapado. Está como. Ahí está, qué sexy te ves. Ese ombligo parece. Parece el cañón del Colorado, mira. Una locura, pura locura. Y estamos gordos, la cuarentena está haciendo su efecto. Uno come. Ay, Cristo, come. Bueno, te digo más. Yo traje para hablar del tema del día de hoy el ejemplo. Mirá cómo está el ejemplo. Ya te lo comiste ya. Y me lo terminé comiendo. Me lo terminé comiendo al ejemplo. Mira, no se puede toser, Lucas. Lucas, coronavirus, Lucas. Sí, hace como 40 días que lo tengo. Ya tú toses y ya la gente cree que tú tienes coronavirus. Sí, hay que tener pero cuidado. Vos no has visto los programas. Estoy todo el día así, normal, bien, sí. Que yo no tosen todo el día. Me siento a hacer el programa y empieza a toser. Me agarra todo. Es automático. Tengo que hablar con Customer Service por cualquier boludez que está pasando, me agarra tos. Tengo que hablar con alguien por teléfono, me agarra. Es psicológico, ya sé, ya está. Coronavirus. Bueno, para la gente que no lo sabe, Lucas está en este preciso momento en Los Ángeles. Los Ángeles es una de las ciudades en la cual hay un toque de queda, pero no es muy respetado como tal vez es en el resto de los estados, ¿no es cierto? Y la gente todavía tiene su vida normal, lleva una vida normal. Quizá ha bajado un poco el fluido de tránsito, pero la vida prácticamente es la misma, ¿no es cierto? No ha variado tanto. Y yo me he quedado varios días adentro de casa. Che, mirá el buen efecto que le estoy haciendo al logo de X-Men. Sí, estás hecho un X-Men. ¿Viste? Un X-Men. ¿Ya? Tengo superpoderes, hago titilar las cosas. Sí, mirá qué brutal. Está brutal. Bueno, chicos, estuvo linda la charla, me gustó, ¿eh? Estuvo bárbara, hemos conversado un montón, podemos quedarnos todo el día, toda la noche. Yo sé que hay un montón de gente ahí todavía que está esperando de que Maribel salte, baile, haga alguna cosita, pero bueno, nada. La próxima vez que salgamos, seguramente Maribel la vamos a poner de otra manera. Hoy estaba rompiendo el hielo. Hoy fue un rehearsal, un ensayo. Un rehearsal. Un ensayo, no se puede tirar todo de un cantazo. No. Sí, no. Ya bastante hay que boté el ombligo. Hay que ir despacito, ¿ok? Como Luis Ponce, despacito. Como Luis Ponce. Sí, pero yo no sé de qué se están riendo, porque mi pantalla no se ve completa. Bueno, o sea, yo no veo nada. Habla, Luca. Luca. Se está muriendo de la risa. Luca, decía, hay que ir despacito. Dale, explica por qué hay que ir despacito, Luca. Dale, explícalo. Despacito. La. Sí, pero haz el gesto que estabas haciendo. Hay que ir despacito. Dilo. Despacito. ¡Ay, Cristo Santo! ¡Cristo Santo! Dice Maribel. Dios mío, tan brutal estos muchachos. Mari, Lucas, te agradezco, en verdad, que hayas participado con nosotros un ratito. Y está bien, hiciste el personaje y me encantó. Por lo menos rompimos este hielo. Le comentamos a la gente que nos está viendo que Lucas está los días viernes a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico, 6 de la tarde, hora de Los Ángeles, con su programa X Plus. Y le comentamos que este viernes vamos a tener una entrevista especial. Yo no lo voy a decir, lo va a decir Lucas. Decilo, Lucas, si ya lo podemos confirmar. Está confirmado, pero tú sabes que esto de las conexiones son complicadas. Es así. Que en todo caso, tenemos entrevistas backup ya hechas, pero tenemos la exclusiva con Jeff Pilson, actual bajista de Foreigner. Ha estado en Dokken, ha estado en Dio, ha estado en Michael Jenker Group. De hecho, movemos la. Estoy con el blur. No voy a poner. Ha estado en un montón de bandas. A ver si puedo mostrar acá. Acá está. Ha estado en este disco exactamente de Michael Jenker. Uh-huh, uh-huh. Un buen disco. De hecho, ahí está.
Ahí está firmado, esto es la firma de Jeff Pilson. Así que vamos a tener a mi amiguito Jeff en vivo. Hablando en vivo con nosotros, hablando con Lucas, va a estar hablando con Lucas. Y vos decías, mira, y pasó por Dokken, y en verdad él era uno de los integrantes oficiales de Dokken. Claro, fue sí. Quien empezó en Dokken. Miembro original de la banda Dokken. Así que... Claro. Fue él, Don Dokken, él no fue el bajista original de Dokken. ¿Había otro antes? No sabía. Fue el bajista original de Rat, Juan Cruzier. ¿En serio? ¡Rayo! Mirá qué novedad me acabas de dar, yo no lo sabía. Juan Cruzier empezó en Dokken, grabó el primer disco y creo que después, a partir del segundo disco, estuvo Jeff y ya estuvo hasta que se separaron y se juntaron y se separaron. Sí, ellos son los cuarentenas de que... Amantes, ¿viste? Se separan, se juntan, se pelean. Sí, es complicado. Aunque yo te digo que ahora en esta nueva etapa de Don Dokken, hablo el cantante, yo creo que ahora las cosas él está tomándolas con mucha más suavidad, ¿no? Porque es como que siente que tiene una segunda oportunidad y no puede estar haciendo las locuras que hacía antes, ¿no? Que prácticamente... Ponela, Maribel, que no la veo, estoy así, la tengo en un circulito así, pobrecita, ahí que está, es el programa está. De ella, y me te pones a mí. No, porque estabas explicando. Claro, claro. Pero, no, hay que verte, es este viernes, a las 9 de la noche, 9 de la noche, 6 de... No, hay que verlo. A las 6 de la parte oeste de los Estados Unidos nos van a ver todos, ¿eh? Y a las 10 de la noche de Sudamérica, ¿eh? A las 10 de la noche en Sudamérica. Pero en Puerto Rico, 9 de la noche. 9 p.m. Okay. Vamos a estar a las 9 de la noche y va a estar interesante. Ojalá podamos concretar la conexión para que Lucas pueda tener una charla brutal, fluida y que la gente que esté viendo escriban y le pueda responder, ¿eh? Así que eso es normal, te digo, ¿eh? Yo a veces hablo en off y él me hace la mímica. Pues somos un equipo, él habla y yo hablo. Trabajamos en equipo, ¿viste? Trabajamos en equipo, él me hace la mímica. Así que bueno, y pronto, Maribel, ¿qué vamos a hacer con él en A Buena Hora? Porque ya no podés venir para acá, está complicado. Imagínate, está complicado. Hay que reinventarse. Vas a tener que acompañarme en el trasnochado, los miércoles a la noche. ¿Te anima? Hay que reinventarse porque ahora mismo hay que mantener un distanciamiento social y pues no se puede. Es una pena. ¿Cómo, aparte del obvio, cómo haces para hacer un distanciamiento social, Maribel? La última pregunta como para... Bueno, en mi casa yo no mantengo distanciamiento social, claro está. Pero cuando estoy en la calle, pues obviamente si voy al supermercado, si voy a la farmacia, pues hay que mantenerse, ¿verdad? Que no esté en contacto cercano con las personas, con tu mascarilla, con tus guantes. Yo me pongo aceite de ratero, que eso es buenísimo, ¿verdad? Aceite de rapero. Yo me imagino el negro embadurnándose de aceite. Vení, acá te voy a dar aceite de rapero. No, es de ratero, como de rata, ratero, ¿no? Ah, de ratero. Sí, de los que robaban antes, ratero, no ratero. ¿Sabes por qué me río, Luca? Porque cuando estábamos hablando, yo le entendí lo mismo, rapero. No, yo me imaginé, ¿viste? Y yo le digo, pero si a vos no te gusta el rap, no me imagino, y me dice, no, ratero, de rata, me dice, ok. Y es una... Quiere decir que si uno entra a tu casa no hay distanciamiento social, mañana te visito. No, es que yo no recibo visitas. Mira, si es así, que cuando yo vine de Estados Unidos, mi mamá, que es una persona mayor, yo le llevo, yo le hago compra porque no quiero que ella salga a la calle, y se la llevo, pero yo no he entrado a la casa. O sea, nos vemos de lejos. Yo le dejo la compra, ¿verdad? En la marquesina, y ella de ahí abre el portón, pero de lejos nos saludamos, yo con mi mascarilla, ella con la de ella, así estamos. O sea, eso es lo que es este distanciamiento social, ¿ves? Claro. Ahora, ya con los que yo estoy en mi casa, ¿verdad? Pues ya no tengo ese distanciamiento social. Por eso, adentro de tu casa no hay distanciamiento social. No hay distanciamiento social en mi casa. Listo, es todo lo que necesito. Después pasame la dirección. Te caigo mañana a las 9:30 a tomar el desayuno.
A las 9:30 a tomar el desayuno. Sin distanciamiento social. Muy bien, muy bien. Está buena esa, está buena. Estuvo brutal eso. Pero bueno, Maribel, bueno, pronto vamos a ver qué es lo que hacemos con el proyecto de Maribel, porque Maribel tiene un programa que ya hace más de un año que está al aire. Y por culpa de esto ya no lo podemos tener. Así que. Y la dinámica era prácticamente algo así. Algo así, lo que estamos haciendo sí, ahora. Sí, era algo bien dinámico aquí en el estudio, sí. Jugábamos, hablábamos con muchos artistas de afuera también, y traíamos artistas de afuera, traíamos para el estudio, para que compartieran con nosotros. Pero bueno, nada, ya esto va a cambiar. Yo creo que esto se va a alargar un poco más de lo que uno cree, y hay que estar preparado para eso. Obviamente la emisora está preparada para poder hacer estas cosas que estamos haciendo ahora, ¿no? Lo que hoy por hoy es muy normal en los medios tradicionales, nosotros estábamos preparados, ya lo veníamos haciendo. O sea que es cuestión de sentarse. Por ejemplo, los días martes nosotros tenemos el programa con The Jukebox, que son los cuatro chicos que hacen de tributo a los Beatles, y cada uno está en su casa, y ellos hacen su programa normalmente los martes a la noche, y cada uno en su casa, y ponemos las fotos, tiramos los videos, hacemos todo lo que hay que hacer, y sale perfectamente, nada más que la diferencia es que cada uno está en su casa. Así que me parece que vamos a tener que empezar a adaptarnos a esa dinámica para todo. Uh-huh. Con Lucas estoy haciendo exactamente lo mismo. Uh-huh. Estamos haciendo el programa él desde Los Ángeles, nosotros desde aquí, desde Puerto Rico, y el programa está fluyendo muy bien. El último programa metimos casi 1,000,000 de personas, ¿no? ¿Cuánto metimos? Sí. ¿No es cierto? Sí, 960, por ahí. Sí, un montón de 960,000 wow. personas wow. conectadas viendo el programa a nivel mundial, ¿no? Y eso está brutal, porque la gente es como que acepta este tipo de plataforma y el formato, ¿no es cierto? Así que al grado de que los medios tradicionales como televisión, radio, todo de a poco se están mudando a este formato porque uh-huh. la gente está aquí, sí. está aquí, ya no está, o sea, yo tengo un televisor y el televisor mío yo lo uso para ver YouTube, imagínense. Yo no miro los canales de televisión, yo compré un televisor enorme en la sala y me siento a ver YouTube. O a veces sí. me siento a ver lo que sale de la emisora, lo que transmitimos exacto, nosotros. Exacto, Next Level, igual que yo, o Netflix. Sí, Netflix. O Hulu, que también sí, ya lo trae sí. y todo ese tipo sí, de sí. cosas, ¿no? ¿No es cierto? Pornhub. ¿Ah? ¿Cómo fue? Pornhub. Por favor, no lo puedo. Bueno, ahora aprovechen porque ahora tanto todas las membresías premium están gratis. Regístrense y van ¿todavía? A poder. Todavía están, sí. Lo hicieron a nivel mundial. Yo me fijé y no encontré nada. Te habrán bloqueado el mes entonces. Te habrán bloqueado por abusador. Acordate que las películas las tenés que ver y no descargarla. Vos las estás descargando. Eso sí, es problema. Porque pienso, viste, que al descargarla van a venir acá a mi casa. Bueno, y te cuento, Maribel, Luca vive en un área donde todo lo que nosotros hablamos está todo ahí cerca. Él vive alrededor de todo eso. Bueno, acordemos que la industria del cine porno es acá. La industria más grande a nivel mundial es acá en el Valle de San Fernando. Ahí es donde se han filmado las películas más famosas. ¿Podés creer que? Vos fijate cómo son las cosas de la vida. Cuando yo voy a los 12 años a los Estados Unidos, a la casa de mi tío, a vivir, voy con mi hermana, ¿dónde vive mi tío? En el Valle de San Fernando. ¿No es cierto? Vive en el Valle de San Fernando. Yo hago toda mi adolescencia, todo en el Valle de San Fernando. Me crezco ahí. Hasta que a los 20 años regreso a Argentina. Cuando vuelvo a los Estados Unidos, entre otras cosas y otras cositas, me toca venir a Puerto Rico por trabajo. Cuando llego a Puerto Rico, ¿a dónde vengo a vivir? Al Valle de a la urbanización San Fernando. Ah, fíjate. Vivo en la urbanización San Fernando, el mismo nombre de donde yo me crié en mi adolescencia. Wow. Qué loco. Wow. ¿Bayamón qué es? Bayamón es una localidad, un municipio. Y está por ahí. Está es el área metropolitana. Es como el centro, es como decirte, a ver, te lo pongo en este concepto para que lo comprenda. Está la parte centro, el obelisco. Claro. El centro, que sería San Juan de Puerto Rico, el obelisco. Claro. Tenés la Recoleta, ¿sí?
Eso es Bayamón. Y tenés... Y del otro lado, y tenés Carolina. Carolina para el otro lado, que ya sería Constitución, sería toda esa hora, esa onda, ¿verdad? Y tenés Guaynabo. Guaynabo hacia atrás. Guaynabo, que sería más que nada por Saavedra, para que te ubiques cómo es que está ubicado en la parte del centro, ¿no? ¿Y dónde está la parte de Guaynabo que digas Guaita con el nabo, por ejemplo? Esa parte quiero ir yo a conocer. ¿A dónde quieres ir? ¿Al Guay o al nabo? El Guay o al nabo. Ponete de acuerdo. ¿O al Guay o al nabo? ¿Cuál de los dos? Claro, tenés que decidirte por uno. ¿Al Guay o al nabo? Ahí está. Juan Cabrer dice, saludo Maribel. Ahí está. Olga Rivera nos está viendo. Saludo, Olguita. Gracias por acompañarnos hasta tan tarde. Estuvimos hablando de sexo hasta hace poco. O intentamos hablar de sexo. Así que Aide Galvez también... Aide Galvez nos está viendo, saludo Aidez, nos está viendo Eliezer Rosado, nos está viendo Jari Díaz también, saludo Jari, está Guille también que está conectado desde Argentina, desde Bariloche, mi querido amigo que está ahí siempre, y Charlie Pérez que todavía debe estar, dice, saludo Fisu y besos a la bella, dice, ahí está. Ahí está. Un beso, Charlie, a toda la gente que nos está viendo. Tu amor eterno. Charlie, tu amor eterno, ¿eh? Ahí está. Juan Cabrera dice. Ya está, todo eso está comentado. Perdón. Juan Cabrera dice: me perdí la parte que estuvimos hablando de sexo. Bueno, Juan, esto estaba anunciado a las 11 de la noche. A las 11 y 1 estábamos al aire. Ahora son las 1 y 23 y ya nos estamos yendo. Lo que estamos haciendo ahora es quemando la noche, estamos rompiendo la noche más que nada. Estamos pero hablando. Hay más mensajes, a mí me figuran mensajes acá, pero no encuentro, bueno, Jimena, pero no encuentro el mensaje acá. Lo que sucede es que a veces cuando se separan lo de la página principal, la transmisión, los mensajes quedan allá y no los podemos capturar nosotros, entonces no lo podemos ver al aire. Pero si entran a lo que es la página, ahí los mensajes, todo lo que escriban, sale al aire. Se ven, ¿eh? Juan Cabrera dice, yo me acabo de despertar, dice Juan Cabrera. Dios mío, Juancito. Juan, hablando de Juan Cabrera, nos llegó de parte de la banda tuya todo el material para lo que va a ser próximamente la tostadora, ¿eh? Así que gracias por enviarnos todo el trabajo tuyo, los discos, los videos y todas las cosas, porque esa es otra de los programas que vamos a hacer si en algún momento la pandemia se termina, ¿no? Y la gente no se puede cruzar. Hoy a mí me dijeron, ya podemos ir haciendo los programas en el estudio. Escuchen, ya podemos traer a la gente que venga al estudio porque ya durante el día está levantado, la gente se puede mover y obviamente a tal hora tiene que regresar a su hogar, pero hay que enseñarle que todo lo que toquen lo limpien después. Digo, dejen de jorobar, dejen a la gente en su casa que está tranquila, ¿para qué los vamos a traer? Sí, sí. ¿No es cierto? Sí, ¿para qué los vamos a arriesgar a que se enfermen ellos o que nos contagien a nosotros? ¿No es cierto? Que vamos a cuidar. Tenemos porque... saludos de Juan Crucier, de RAT. En serio, mandale un cariño, listo. Ah, no, Juan Cabrer. Juan Cabrer. No alcanzo a ver bien. Okidoki me pone que ya entendió que recibimos todo el material. Así que, bueno, miércoles a la noche, conéctense a las 11 de la noche, vamos a salir con el trasnochado y seguramente la voy a estar molestando a Maribel para que esté conmigo y... Molestor. Y en algún momento traeremos al Molestor Lucas Gordons. También para que salga también y comparte y hablemos y vacilemos más que nada. Esa es la idea. Obvio. Y vacilemos. Claro que sí. Tirar así alguna que otra cosita que pueda ayudar a la gente, pero pasarla bien. Sí, el tema es no tomar las cosas en serio. No nos tomemos las cosas muy en serio porque nos vamos a enfermar. Tomemos las cosas con un poco más de sentido del humor, relajémonos, no vean lo que está pasando como el final de todo, vean como que esto es algo nuevo para que aprendamos a cuidarnos de una manera distinta, porque créanme que cuando todo esto termine vamos a tener que continuar cuidándonos de esa misma manera, de una manera distinta, porque las cosas van a seguir y esto vamos a tener que aprender a vivir con esto por siempre, así que es parte de la falencia que tenemos los seres humanos, que cualquier cosita podemos
adquirir. Y eso es una muestra de que nosotros no somos gente de esta tierra, no somos gente de este planeta, que todavía nos enfermamos con cosas de este planeta. Así que tengan, claro, tengan mucho cuidado también, ¿eh? Y el próximo programa, ¿sabes de lo que quiero hablar, Maribel? ¿De los reptilianos? Quiero hablar de los ovnis. ¿Por qué ahora aparecieron todos los ovnis? Ahora todo el mundo ve ovnis, se filman. Lo más cómico que ya la NASA y el gobierno de los Estados Unidos liberó 3 videos que en un momento lo negaron y ahora dijeron, no, señores, es verdad. Estos son objetos que nosotros hemos capturado. No, la pregunta que yo dejo pendiente para el próximo miércoles es, ¿nos están preparando para algo más? ¿Nos están preparando para algo más? La dejo picando. ¡Oh! Ahí viene, no, no, que no te lleven. Que no te induzcan, que no te induzcan. Así que bueno, Luquita. Si hubiera comido un poquito menos, no me llevaba, me perdí, ahora me quedo acá en esta mierda de planeta. No te creas, vos te das cuenta que el planeta a veces, esta mierda de planeta, este planeta es maravilloso, fíjate que sacamos a los seres humanos por un mes de la Tierra y fíjate cómo la Tierra revivió. Pero eso, fíjate, ese es un tema para hablar también, a mí me molesta la gente que dice, el ser humano es una plaga, los animales necesitamos respirar, o sea, nosotros no somos plaga, nosotros somos parte de este planeta también. Oye, que muchas personas, y no personas, son poderes económicos, hicieron de las suyas con el planeta, porque yo no tengo la culpa de lo que ha pasado en el planeta. Esos son los grandes poderes, porque a ti te dice, no deforeste, no cortes un árbol, no esto, lo otro. Pero, ¿qué hacen las grandes industrias, los poderes? Son los que han deforestado a casi todo el Amazonas, no es un individuo, ¿me entiendes? Sí. Entonces, el planeta no lo dañé yo, el planeta lo ha dañado a los grandes poderes. Nosotros tenemos tanto derecho. Yo he visto como los animales cuando, ¿verdad? Que he visto muchos que Inglaterra y todo, que ya están en las ciudades y se están rescatando lo suyo, pero es de nosotros también. Uh-huh. O sea, nosotros no somos una plaga, pertenecemos a este planeta al igual que los otros animales también. Entonces, como que eso de decir que nosotros somos una plaga, eso yo creo que ya está de más de la gente. Pero el ser humano por naturaleza ya es un ser dañino. Ya es un ser que tiene maldad, que el animal mata por necesidad, por alimentarse y todo eso. Nosotros ya lo hacemos por diversión y ya eso nos hace diferente. Así nos hicieron, lamentablemente. Esa es parte de lo que es el ser humano. La capacidad pensante, piensan para bien o piensan para mal, pero eso es parte de lo que es y qué bien el que ser lo humano, dijiste, ¿no? Y qué bien que lo dijiste, Mari, porque así nos hicieron. Por eso mismo nos echaron. Por eso mismo nos echaron. Porque nos hicieron y nos hicieron mal. Nos hicieron y nos hicieron mal, ¿no es cierto? Somos un ensayo fallido. Bueno, vos sabés que muchas veces yo he pensado... Vos no, Maribel, ¿eh? Vos no. Vos, te digo la verdad, saliste bastante bien. Vos quedaste bien, Mari, vos quedaste bien. Dios mío. Pero yo muchas veces he pensado que todavía somos un ensayo en el cual todavía no... No estamos perfectos y que por eso mismo los que nos hicieron nos están controlando y están viendo a ver cómo se manejan estos niños que hemos hecho. Y no sirve. Vamos a destrozarlo todo, vamos a exterminarlo y empecemos con una raza nueva. Vamos a ver cómo nos sale este. Muchas veces se me ocurrió esa locura. Quizás sea ciencia ficción. Lo que pasa, Fisu, es, como tú bien dije ahorita, nosotros somos seres pensantes, pero cuando somos niños, cualquiera te puede manipular. Entonces, ¿quiénes manipulan a la sociedad, a los grandes poderes? Los manipulan a su antojo, a lo que ellos quieran llegar, ¿no? Entonces, la educación hoy en día ha hecho despertar a muchas personas, pero un pueblo que no está educado, un pueblo que camina como manada a como lo quieran dirigir los demás, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso es que es importante que las personas se eduquen, a los niños que tengan capacidad y criterio propio, que su criterio no dependa porque fulano dijo esto, pues yo tengo que seguir como manada porque fulano dijo esto y esto es ley. No, tú tienes que tener tu propio criterio ante las cosas, ¿no? Sí. Bueno, pero ese es el problema, que a veces el criterio que nosotros creemos que es criterio, a veces no lo es para todos, ¿entendés? Ese es un gran problema. Ese es un gran problema. ¿No es cierto? Mi criterio, yo tengo criterio para algunas cosas y para que entiendas mi criterio, tengo que explicártelo. Entonces, cuando vos entendés lo que yo estoy tratando de hacer, entonces, ok, sí, tienes razón. ¿Cuántas veces te ha pasado eso?
que hasta que no te lo explicaron no dejaste de decir. Por eso te digo que los criterios, es cuestionable también, ¿no? Porque hay criterios que realmente, por más que te lo expliquen, vos decís, no, pero esto no cuadra lo que me está diciendo, esto no va ni para arriba ni para abajo, ¿no es cierto? Pero bueno, nada, eso está bueno para que lo hablemos la próxima semana, ¿se animan? Está buena esa. Se arriba, hablamos de eso y lo tomamos con la seriedad del caso. Y voy a ir buscando documentos, fotografía y cosas así como para ir mostrando y que la gente se enganche. Está bueno el tema. Está bueno porque de alguna manera u otra es como que también nos vayamos preparando. Y ojo, dentro de eso vamos a meter también el control de que quieren tener sobre la manada, como lo dijo Maribel, ¿no? En el cual se está hablando mucho de un microchip que nos quieren insertar. Del orden, del famoso orden mundial. ¡Qué a rayos! El nuevo, porque el viejo el ya nuevo, está. El nuevo, sí. Es el nuevo orden mundial, Mari. Es el nuevo orden. Siempre ha habido un orden mundial, hay que aclarar, es el nuevo. Es el nuevo orden mundial. Ahí está Wilfredo Picorelli, te mando un cariño, Wilfredo. Cuando puedas, llámame, Will. Tengo unas ideas que quiero compartirlas contigo. Pero es verdad, podemos hablar de eso, porque, y yo te digo que le vamos a sacar tanta punta, y déjame ver si para el próximo encuentro, el próximo miércoles, lo puedo poner en pantalla al licenciado, al profesor Andrew Álvarez, que él sabe de esto y mucho, y es muy respetado a nivel mundial, ¿no es cierto? Una persona... Yo pensé ibas a decir al licenciado, al doctor Chapatín, y yo ya me estaba emocionando. No, Dios mío. No, pero lo más cómico, y yo dejo esto para ir cerrando, Andrew Álvarez, ¿cuánto hace que viene diciendo todo esto que está sucediendo? ¿Cuánto le tienen que pedir perdón por haberse burlado de él? Sí, eso es cierto. ¿No es cierto? Eso es cierto. Porque todo se está dando, todas las agendas, todo, y lo que sabe, porque Andrew, que es amigo, a veces nos ponemos a hablar horas y horas y es terrible. No, una eminencia, en ese tema no. Es una eminencia. Lucas, créeme, te abre la cabeza de una manera que no lo podés creer. Si fuera que esto lo sé antes, te digo, no, metelo, el sexo lo hablamos mañana, ¿qué problema hay? Sí. No, pero igual créeme, tenemos de sobra todos acá, ¿verdad? Lucas sí. Se quedó pegado aquí. Lucas quiere seguir hablando de sexo. Lucas quiere seguir la poligamia a full. Acuérdate que él es polígamo. Necesita más. Dios mío, tiene el poliamor activado. Mirá cómo tiene ese látigo. Acá me hicieron una pregunta, Lucas, para vos. Me preguntaron que le pregunten a Lucas. ¿Cuántas veces con ese látigo te azotaron? En este momento me estoy azotando así despacito como para entrar en ritmo porque ahora me voy a la habitación a azotarte. Y te vas a azotar. Está muy bueno. Bueno, Luquita, te agradezco un montón. Maribel. Mi amor, sote bello. Sabes que te adoro, sabes que te adoro. Y antes de irnos, Maribel, vas a tener que bajar hasta el ombligo y nos vamos. Hasta el ombligo. A mí sacame, me voy despidiendo, sí. Y me quedo solo la pongo a Maribel ahí, déjeme ver dónde estaba Maribel aquí. Ok, listo, habla Maribel, hola, di hola Maribel. Hola mi amor, hola, no, pero... Ahí está. Bueno, hasta el ombligo y nos vamos. Eso se lo voy a dejar para la próxima. Hace el amague, que vamos hasta el ombligo, dale. Hace el amague. Vamos, señores, gracias, hasta el ombligo, nos vamos. ¡Gorda! This music is here.